Buenos días, Gonzalo, ¿me oyes? Hola, buenos días, ¿me oís? Buenos días, Inés. Sí, se te oye perfectamente. Oh, perfecto. Ha habido un cambio de última hora en el programa. No sé, creo que te envió un correo, Gonzalo. Sí, perdona, no te he contestado, pero estaba pendiente, ya lo he gestionado, sí, para que asegurarnos de que cumplimos perfectamente con los tiempos marcados y que no haya, por si Biomar no puede venir hasta las 12, pues que no haya un hueco entre medias. Vale, ¿Eres perfecto. Gonzalo o Enrique? Es Enrique, ¿no? Ah, Soy vale, es que Enrique, no soy me parecía la voz de Gonzalo. Hola, buenos días. No sé si me oís. Hola, buenos días, Alberto, Buenos ¿qué tal? días. Vale, a probar sobre todo que se me oye. Y se me oye bien. Inés, antes de comenzar, ¿qué se te haga coadministradora como el último día, por si acaso? Vale, si quieres, lo único, no voy a poder, el otro día sí que estuve admitiendo a gente en la sala, pero hoy no voy a poder admitir a gente en la sala. De eso tendrás que estar pendiente tú, porque lo más probable es que Jesús 10 no se pueda conectar o se conecte más tarde. Entonces tengo que estar pendiente de otras cosas, de, bueno, pues un poco de introducir a la persona que va a hablar y de controlar los tiempos. Y no me va a dar tiempo a Vale, sin mirar problema. la sala de espera. Yo estaré atento a admitir a la gente, bueno, si te hago como anfitrión por si pasase algo. Vale, perfecto. Hola. Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Beatriz de Biomar. Entro un poco tarde, me acaban de avisar de que la prueba era a menos cuarto, entonces era para comprobar que todo estaba bien. Se te oye bien y se te ve sin problema. Vale, vale. Vale, si quieres prueba a compartir la presentación para ver qué funciona. Y bueno, como vamos a esperar 5 minutos de rigor para que se conecten todos los inscritos, pues yo creo que puedes probar si quieres ahora. Ahora, se te oye, Inés, se te oye con muchas interferencias, creo, o soy yo. Ah, vale, es que estoy no, en otro unos cascos, igual por eso. Pues espera que me los quito. ¿Se me oye mejor ahora? Sí. A ver, probamos. Vale, pues. Gonzalo, una pregunta. Mi compañera Maya se tiene que conectar creo que a las 12. Es así, ¿verdad? Sí, a las 12. Soy Enrique, compañero vale, de Gonzalo, hola. No ha podido estar, pero no había problema. Vale. A las 12 sí, creo que sí, hemos puesto no te al preocupes. Final. Vale, es porque yo me tengo, claro, me tengo que desconectar porque entiendo que va a empezar la jornada ahora y entonces no tiene sentido que yo esté aquí, que solamente he entrado para comprobar sí, que pero todo está bien. Si quieres, Beatriz, prueba a compartir tu pantalla para ver qué funciona y ya si quieres te puedes desconectar. Voy a ver. Voy a abrir Tendrías que abrir la presentación, eso es. A ver. A ver, para no tardar más, voy a compartir la pantalla tal cual la tengo ahora. Entonces sería ahí y creo que compartir. No sé si lo veis. Sí, se ve bien? Sin problema. Sí, vale. Se ve perfectamente. Vale, vale, pues a las 12 se conectará mi compañera. Vale, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo no he hecho prueba de compartir, no sé si... Si queréis, puedo probar. Como vamos a esperar un par de minutillos a que se termine de conectar la gente, si quieres, Alberto, prueba a ver si te funciona correctamente. Vale. Sí, ya se te ve bien la pantalla. Vale. A ver, yo no he probado porque llevo varios días de reuniones seguidas. No creo que haya habido ningún problema de un día a otro. Vale.
Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Vamos a empezar a las 15, así que dejamos un minuto más para que se incorpore alguna persona y comenzamos, si os parece. Vale, de acuerdo. Gracias. Muy bien, pues si os parece, comenzamos. Hago la introducción a la jornada. Buenos días a todos por estar aquí hoy presentes en esta jornada divulgativa sobre bioeconomía circular que organizamos en este caso en León y en la modalidad online, aunque nuestro deseo habría sido estar allí en la ciudad de León celebrando este encuentro. Vamos a desarrollar una serie de ponencias y de presentaciones relacionadas con un tema que nos ocupa y nos preocupa como gran solución para reactivar nuestra economía en los próximos años, pero con carácter ya inmediato a través del plan de recuperación y resiliencia que tendrá que desarrollarse en los próximos 2 o 3 años. Con carácter urgente para desarrollar nuevos proyectos empresariales y entendemos que los proyectos de bioeconomía son una parte fundamental de este plan de recuperación y deben contribuir de forma muy importante a cambiar el modelo económico, reducir nuestra dependencia de las materias primas críticas del exterior y aprovechar, optimizar todos los recursos que ofrece desde el punto de vista natural y renovable nuestra comunidad autónoma para optimizar los económicas instancias de aporte de las materias primas y, por lo tanto, no solo desarrollar nueva actividad económica, sino también mejorar la competitividad de nuestras empresas. Para el desarrollo de esta jornada, que tiene lugar en el marco de un programa de cooperación territorial España-Portugal, es el programa Interreg POCTEP, en el marco del cual se desarrolla el proyecto INVEC, para fomentar la bioeconomía en el noroeste de la península ibérica, entre Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal. Y para ello vamos a contar en primer lugar con una presentación del propio proyecto INVEC a cargo de Alberto Sola, que es director del área de medio ambiente y energía de Inbiotech y que nos expondrá cuáles son los objetivos de este proyecto, su escenario temporal, así como las actividades y los servicios gratuitos que se van a ofrecer a una serie limitada de empresas para diagnosticar, impulsar la bioeconomía y utilizarlas un poco como modelo impulsor de este nuevo tipo de proyectos que queremos para nuestro modelo económico. En segundo lugar, tendremos una presentación conceptual a lo que es la bioeconomía y las oportunidades para las empresas de nuestra región. Las diferentes tendencias, los diferentes estándares, riesgos, barreras, etcétera, que de alguna manera van a acotar qué entendemos por bioeconomía y poner ejemplos claros también de bioeconomía que pueden desarrollarse en nuestro territorio. Pero para ejemplos también claros vamos a tener después una mesa de experiencias y buenas prácticas de diferentes empresas de nuestra región que están desarrollando ya actividades de bioeconomía y que por lo tanto son empresas líderes en este terreno, como puedan ser Garnica Plywood, para el cual contaremos con Óscar Crespo, que es responsable de desarrollo de negocio, Magasima, para el cual contaremos con el gerente de la empresa, Mariano García, y también con la empresa Biomar, que contaremos también con la presencia de una persona de esta empresa para exponernos cuál es su política de bioeconomía. Y finalmente, es importante también conocer cuáles son los instrumentos de financiación
existentes para poner en marcha diferentes proyectos de investigación, innovación, proyectos empresariales en Castilla y León relacionados con la bioeconomía, para lo cual contaremos con José Francisco Diego, que es el delegado territorial del Instituto de Competitividad Empresarial en la provincia de Salamanca y que sustituye por ausencia al director territorial del ICE en la provincia de León. Así que cuando queráis vamos a comenzar. Sí, recordar antes que podéis utilizar el chat de la plataforma para presentar vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a los diferentes ponentes que van a participar hoy aquí y que esperemos que este chat esté animado y podamos responder todas vuestras inquietudes, porque lo bueno que tiene también el hacerlo online, además de no tener que desplazarnos, es el poder responder a muchas más preguntas de las que se podrían responder en un acto presencial. Así que cuando queráis, comenzamos. Por lo tanto, Alberto Sola, tienes la palabra para hacer la presentación del proyecto INVEC en el contexto del Programa Regional de Bioeconomía Circular. Hola, buenos días a todos y muchas gracias a Jesús y al resto de los organizadores por pensar en nosotros para presentar el proyecto. A ver, un segundo. Vale. No sé si yo creo que se ve la pantalla. Pues bueno, el. Sí, se ve correctamente. ¿Perdón? ¿Se ve? ¿No? Sí, se ve perfectamente. Sí. Bueno, el proyecto, como se ha dicho ya por parte de Jesús, el título del proyecto INVEC es realmente el título es Bioeconomía Circular, Impulso y Desarrollo de una Economía Sostenible a través de la Innovación y la Cooperación Empresarial. El proyecto pues, se enmarca dentro de lo que es el programa de cooperación Interreg España-Portugal, lo que se denomina POCTEP, que como también se ha dicho, pues son proyectos colaborativos entre distintas regiones que son transfronterizas, que están en contacto pues, próximas unas a otras, y en este caso, pues como se ha dicho, pues es entre España y Portugal. Dentro de este programa pues existen varios ejes de. Vamos a poner. Existen distintos ejes de aplicación de los proyectos y en el caso del proyecto INVEC pues está encuadrado dentro de lo que se denomina crecimiento integrador mediante una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial. Y dentro del eje, pues el objetivo temático concreto de este proyecto es la mejora de la competitividad de la pequeña y de la mediana empresa. Como dice el propio título de esta, se incluye en el título del proyecto, el proyecto INVEC se engloba dentro de lo que se denomina bioeconomía. La bioeconomía es la parte de la economía pues, con una base bio, por así decirlo, que iremos viendo un poco en qué consiste. Por eso se representa, ¿no? Pues, uno relaciona lo bio con la economía verde, pues por eso se representa un poco en verde todas las cosas relacionadas con la bioeconomía. Que lo que se trata es de fomentar el uso de energías renovables. Actualmente pues, nos estamos basando o nos hemos venido basando en la energía proveniente de combustibles fósiles, que pues eso, como siendo fósil, pues tiene una vida limitada. Nos estamos consumiendo, evidentemente, a un ritmo muchísimo mayor de lo que se pueda generar y en breves años pues nos vamos a quedar sin ellos. O sea, que es que aunque no queramos, tenemos que fomentar el uso de las energías renovables, que como su nombre indica, pues son inagotables en principio. Esto pues tiene, la bioeconomía también se trata de mitigar los efectos negativos sobre el clima, pues cada vez vemos que hay las respuestas climáticas, por así decirlo, cada vez son más exageradas,
Las lluvias son más torrenciales, lo hemos visto en España, en las gotas frías, pues hacía prácticamente que no se habían visto nunca la cantidad de litros de agua que caen en un día. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el número de huracanes que yo leí hace poco, pues normalmente para cada año tienen el abecedario completo y este año pues han tenido que recurrir al abecedario griego porque ya se les había acabado el abecedario en la lista de nombres normales. O las vemos, pues eso, cómo nevaba antes y ahora no nieva. En la provincia de León es un claro ejemplo, que antes caían unas nevadas la ciudad siempre quedaba cubierta durante una temporada por nieve y hace muchos años que no ocurre, cae alguna nevada, pero al día siguiente ya no queda nada de nieve. Y pues lo vemos en muchos cambios que afectan al clima. Y evidentemente pues se trata de realizar una explotación sostenible de los recursos. Hasta ahora pues bueno, nos estamos centrando mucho en, sin mirar un poco ni si pensar en lo que viene después, pues coger todo lo que tenemos a nuestro alcance y usarlo como nos pareciera y al final pues tirarlo, una vez que le dábamos el uso que creíamos conveniente. Entonces, la economía circular pues es un nuevo modelo de economía que se trata, pues como la definición, pues es una economía basada en el mantenimiento del valor añadido de los productos durante el mayor tiempo posible y de manera que permanezcan los recursos en la cadena productiva, incluso cuando ha llegado al final de su vida. Hasta ahora, pues como ya los explicarán después más tarde, con más detenimiento, que es la economía circular, pues bueno, simplemente una pincelada, pues hasta ahora lo que hacíamos era producir, usar y tirar, básicamente. Cuando se agotaba, pues producir de nuevo, usar de nuevo y tirar. Ahora, pues la idea, la política global, porque nos atañe a todos, pero sobre todo donde más empeño se está poniendo, que es en Europa, pues es en tratar de realizar lo que es una economía circular. En el que no solo se trata de la parte final que estamos acostumbrados a reciclar o reutilizar, sino que tiene que englobar a todo el proceso de la economía, tanto en la selección de las materias primas, el diseño que uno hace para la fabricación, o sea, no basta con hacerlo como hasta ahora y luego pensar cómo podemos reciclar o reutilizar, sino que ya desde el inicio el diseño de los productos tiene que ir pensado para cómo se podrá utilizar a largo plazo. Evidentemente, pues eso afecta a la producción de lo que queremos obtener, a su distribución y también al consumo por parte de los usuarios finales, pensado también para usar, poder reutilizar y reparar. Una vez que se termina de usar, pues hay que recogerlo, hay que plantear cómo recoger todos los residuos, lo que se consideran a los residuos, y luego, pues bueno, si se puede reciclar o reutilizar para la nueva producción. Yo creo que pues, un ejemplo muy claro es el tema de los plásticos. Hasta ahora, pues bueno, evidentemente parece que el plástico, como luego os contará Dolores, es el enemigo número uno, pero bueno, también se trata un poco de saber utilizarlos y también pues a lo mejor cambiar un poco el diseño de todos ellos. Hasta ahora, pues bueno, uno, si pensamos, por ejemplo, las bolsas de plástico, que alguna vez se habló en alguna reunión del grupo de Bioeconomía, pues bueno, un ejemplo claro son las bolsas de plástico de los supermercados, en los que, bueno, eran unas bolsas que estaban pensadas para un solo uso, pues uno llegaba, hacía la compra, se llenaba 10, 15 bolsas en el supermercado, se volvía a casa con esas y alguna más, por si acaso se la rompía otra por el camino, y la mayoría de ellas acababan directamente en la basura. Ahora, pues bueno, lo que se hace es, esas bolsas de un solo uso han sido suprimidas, se hacen bolsas más grandes y más resistentes con la idea de que se usen y se reutilicen varias veces, cuantas más mejor, pero claro, si nosotros eso se cambia por parte de a nivel de fabricación, a nivel de distribución, pero luego el consumidor, pues bueno, esas bolsas que tienen 5 veces más plástico que las anteriores, pero bueno, si damos 20 usos, pues al final es proporcionalmente, se ahorra plástico, pero si a esas bolsas pensadas para largo plazo se les da un único uso, pues estamos otra vez peor que al principio, porque estamos produciendo más y tirando más plástico que lo que había antes. O por ejemplo también, pues otra cosa que se puede cambiar es el diseño del plástico. Pues hasta ahora, según qué plásticos, pues claro, se pensaba en el reciclaje,
Pero cómo reciclas algo que es muy difícil a veces de reciclar o de reutilizar para futura construcción. Pues entonces ahora lo que se hace también es cambiar un poco el diseño del plástico, ver qué materiales se pueden utilizar para producir plásticos que una vez finalizada su vida útil sean fácilmente reciclables o fácilmente reutilizables o simplemente degradables para que no contaminen el medio ambiente. Entonces, por eso se trata un poco de economía circular, porque afecta a todo el proceso de la economía, tanto en la producción como en el diseño, como hemos dicho, la selección de materias primas, por lo que decía, en vez de materias fósiles, pues el petróleo, cosas para hacer plásticos, pues se puede partir de materia, restos orgánicos o de bien de cosechas o de cualquier otra cosa que sea material orgánico para producir plásticos que sean bio o bioplásticos que sean luego fácilmente degradables y que no dejen tanto residuo como los plásticos actuales. Por tanto, pues viendo un poco todo ello, la economía circular, yo he puesto el ejemplo casi todo enfocado a la parte bio, porque es de lo que nos se trata, pero hay que tener en cuenta que la economía circular afecta a todos los sectores de la economía. También, por ejemplo, en la construcción, pues bueno, no se van a hacer los materiales de construcción de materia orgánica, pero sí que se puede utilizar lo que es la economía circular en el sentido de que, bueno, ¿qué se puede hacer después con los materiales que sobran o cuando todos los residuos que genera también otro tipo de industrias que no tienen nada que ver con el bio, siempre se pueden reutilizar o se pueden pensar cómo reutilizar y darle más una vida más larga a esos materiales. Entonces, como se trata de eso, de alargar la vida de los materiales, de reducir el efecto sobre el medio ambiente, por eso es un concepto totalmente ligado a la sostenibilidad, que se basa principalmente en el cerrar el ciclo de vida, tanto de materias primas como de los productos, como de los residuos y de la energía que se emplea para ello. Y como lo que se hace es cerrar un ciclo de vida, pues es circular. Y como integra todos los sectores y procesos de la producción, pues se habla de bioeconomía. Entonces, dentro de la bioeconomía, pues tenemos dos partes principales, que son la biomasa, que es lo que se utiliza como son las materias primas, y los bioproductos, que son productos que se generan a partir de la biomasa y que son lo que se está buscando como alternativa a la energía derivada de los combustibles fósiles. Que como decimos, pues, aquí es que aunque no queramos, tenemos que hacerlo porque los combustibles fósiles cada vez hay menos, cada vez son más difíciles de extraer y entonces por tanto cada vez son más caros y cada vez pues, se van a ir encareciendo todos los productos, además de que contaminan muchísimo más. El proyecto, pues como he comentado, pues es un proyecto Interreg que participamos socios tanto de España como de Portugal. El beneficiario principal y coordinador del proyecto pues es el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, como muchos conoceréis, el ICE. Otros beneficiarios que estamos participando en el proyecto pues es la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que es el encargado de la organización de estas jornadas. También colabora en el proyecto la Diputación de Ávila, la Universidad de Salamanca, la Fundación Cartiz en Valladolid y Inbiotec en León. Y luego, pues dentro de los socios portugueses, está el Instituto Pedro Nunes de Coimbra y el Instituto Politécnico de Braganza. En las zonas de actuación pues son las que marca la convocatoria, pues en España o en Castilla y León, pues son las dos provincias fronterizas con Portugal, Zamora y Salamanca, y luego pues son el resto de las provincias de Castilla y León que son fronterizas con las fronterizas, o sea, es decir, León, Valladolid y Ávila. Y por parte de Portugal, pues están las regiones fronterizas, que son las Terras de los Montes, la región de zona de Douro, Beiras y la Sierra de Estrela y la región de Coimbra, que en este caso no es fronterizo, pero nos pasa como a nosotros, que no somos fronterizos, pero está próximo a las regiones fronterizas. El proyecto pues, está un poco dirigido a distintos sectores que pueden verse implicados, pero que, bueno, como veréis en Castilla y León, pues estamos muy bien representados en todos los sectores. Uno de los sectores principales es el sector ganadero,
y de la pesca, y con la pesca, pues bueno, evidentemente pesca de mar no tenemos, va a ser una autonomía continental, pero sí que tenemos, se pueden, en este sector se incluyen las actividades de acuicultura continental. Evidentemente, como decía, el sector ganadero pues es muy importante en nuestra comunidad y también en la provincia. El sector agrario pues ocurre lo mismo, o sea, tenemos amplias zonas de agrícolas en la provincia, pues tanto el páramo como la zona sur y la tierra de campos de León, y también evidentemente el Bierzo. Entonces, pues bueno, realmente pues por la tipología, la geografía de la provincia y de la comunidad, pues tenemos zonas de montaña y zonas muy llanas, que las zonas de montaña están dedicadas principalmente al sector ganadero y forestal, y las zonas llanas pues más al sector agrario. El sector forestal evidentemente también está incluido, tanto la explotación forestal y el sector de la silvicultura, como evidentemente pues todo el proceso posterior de la transformación de la madera en papel, en corcho o de la propia madera pues para su uso directo. También está dirigido al sector biotecnológico, pues por eso en Biotec pues puede ofrecer su conocimiento pues, actuando como transversal a lo largo de todos los sectores, pero que también a todas las industrias y biotecnológicas, que en León pues estamos muy bien representados en este terreno, que afecten tanto a la salud animal y a la acuicultura, a la alimentación, a la agricultura y a la producción forestal, y al medio ambiente y a la industria. Evidentemente, pues bueno, tenemos los procesos en los sectores de producción, ganadero, agrario y forestal, y evidentemente pues nos quedan los de transformación, como es el biotecnológico, pero también la industria alimentaria, que tenemos grandes empresas dedicadas a la transformación y a la producción de los alimentos. Y luego, finalmente, pues el sector de la producción y transformación de la biomasa para la generación de energía y bioproductos. Yo quiero hacer aquí también hincapié un poco en lo que es el concepto de biorrefinería. Uno normalmente pues relaciona la biorrefinería pues con las clásicas refinerías provenientes del petróleo, que se dedicaban generalmente a la producción de energía, y pues una vez con el resto se dedicaban a producir otros productos. Actualmente, pues por biorrefinería se entiende que hay dos tipos de biorrefinerías: unos que se dedican evidentemente a la producción de energía y que con el resto de los residuos, por así decirlo, que genera por los subproductos, pues se dedica a producir bioproductos, que darles un valor añadido a eso que se considera un residuo para obtener un producto final ahora que se pueda utilizar. Pero también hay otras biorrefinerías en las que el foco principal es la producción de bioproductos, y luego ya con lo que queda, por así decirlo, con los residuos, obtener energía. Entonces, se trata de compensar las dos cosas, producir tanto energía como bioproductos. El proyecto pues cuenta con un presupuesto ligeramente superior a los 2 millones de euros y está cofinanciado en un 75% por los fondos FEDER. El plazo de ejecución, pues bueno, inicialmente estaba previsto hasta el 31 de diciembre del 2021, pero bueno, por temas de pandemia que todas las empresas, evidentemente los centros tecnológicos y las administraciones, recluidos en muchos de nosotros en casa, pues entonces se ha prorrogado el proyecto hasta el 5 de abril del 2022. Y esperemos que podamos seguir trabajando y no volvamos a estar confinados tal y como van las cosas. Entonces, los objetivos del proyecto pues son cuatro y están alineados evidentemente con la estrategia de bioeconomía y economía circular de Europa, de Castilla y León y de España. Pues, hasta ahora, pues bueno, toda la bioeconomía y economía circular, pues es, como he dicho, pues es un tema muy importante, uno de los principales objetivos a tratar en Europa. En casi todos los continentes, pero yo creo que la mayor preocupación la muestra Europa. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, tanto público como privado, en bioeconomía y economía circular. Hay que tener en cuenta, pues evidentemente, si estamos en un modelo lineal y queremos pasar a un modelo circular, hay que invertir en investigar y desarrollar nuevas tecnologías.
Y esto pues, tiene que llevar a cabo tanto por parte pública, evidentemente pues, son las administraciones las primeras que tienen que dar el empujón para que se invierta en I+D, pero también las empresas tienen que poner su parte pues, para avanzar en el paso de la economía lineal a la economía circular. Y conviene recordar que la I+D nunca es un gasto y que siempre es una inversión. Entonces, normalmente estamos acostumbrados muchas veces aquí que cuando llegamos las épocas de crisis, yo por lo menos lo veo como investigador, pues muchas veces lo primero que se recorta son lo que se considera gasto de I+D, pero que muchos países, evidentemente, lo que hacen es apoyar la I+D porque no es un gasto, es una inversión. A corto plazo, pues evidentemente hay que poner dinero, por así decirlo, y por eso se ve como gasto, pero que a largo plazo pues, repercute en nuestro beneficio, tanto a nivel público como a nivel privado. Como he dicho, pues bueno, no basta con que las empresas y las administraciones se impliquen, sino que luego pues, también evidentemente hay que sensibilizar al resto del, pues, tanto a la población en general como también al resto de las empresas, porque bueno, unas pueden dedicar y realmente verse implicadas en el cambio hacia una economía circular, pero también hay que dar un empujón a todas aquellas que lo tienen más dudas a la hora de implicarse. Entonces, por eso se trata de sensibilizar y promocionar la bioeconomía y la economía circular. El tercero de los objetivos pues, es el desarrollo de la oferta regional de productos y servicios de bioeconomía y economía circular en todas las actividades económicas relacionadas. Pues como hemos dicho, pues habría que ver un poco qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que se puede ofrecer, pues tanto a nivel de productos como de servicios. Y las actividades económicas, pues todas las que hemos dicho, pues a nivel de pues, ganaderas, forestales, agrícolas, biotecnológicas, de transformación, de alimentaria y de biorefinerías. Y finalmente, pues el cuarto de los objetivos es fomentar la demanda y el desarrollo de mercados que estén relacionados con la bioeconomía y la economía circular. Las actuaciones a desarrollar dentro del proyecto pues son también cuatro. La primera, pues evidentemente, si queremos incentivar la economía circular, primero tenemos que saber qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. Por eso, el primer paso es la caracterización, lo que se denomina NUTS, son las regiones que implicadas en el proyecto, que como he dicho son 5 provincias en Castilla y León y 4 en Portugal, ver un poco, pues, como digo, pues qué empresas, qué agentes hay implicadas ya en el tema de la bioeconomía, ver un poco qué productos tenemos, qué residuos se generan, qué productos, qué materias primas tenemos, qué productos podemos producir relacionados con la bioeconomía y con todo ello pues hacer un mapeo y tener un primer punto de vista de la situación actual de la bioeconomía en las regiones implicadas. Luego pues se trata de hacer visitas personalizadas a empresas y agentes que sean relevantes dentro de cada área de actuación, pues viendo un poco todo lo que hay y lo que tenemos, pues ya hacer esas visitas pues para ver efectivamente cómo están llevando a cabo las actuaciones dentro de la bioeconomía, qué es lo que se puede hacer y por eso generar planes de actuación que están en el punto C, pues eso, viendo un poco las caracterizaciones a modo general, las visitas personalizadas a empresas y agentes, pues ya para casos particulares, para ver qué se puede hacer y generar un plan de ruta y generar la hoja de ruta y un plan de actuación pues para llevar a cabo la implementación de la bioeconomía y la economía circular en esas empresas y agentes relevantes. La segunda de las actuaciones que se pretende o que se va a llevar a cabo con el proyecto es el desarrollo de la oferta de productos y servicios de bioeconomía. Lo que se trata es de organizar una serie de jornadas prácticas pues para ver un poco también de qué es lo que los obstáculos o qué es lo que nos podemos encontrar a la hora de llevar a cabo la implementación, pues ver en qué fallamos, qué es lo que tenemos que solventar y qué es lo que tendríamos que hacer. Viendo un poco pues, lo que hay, realizar una serie de talleres formativos para que las empresas
sean capaces de llevar a cabo esas reformas, darles pues, asesoramiento también un poco de lo que pueda haber y finalmente los diagnósticos individuales y los planes de implementación. Pues aquí ya pues, con aquellas empresas que solo lo soliciten y viendo un poco también en función de la demanda que haya, pues se seleccionarán pues, empresas a las que se puede hacer ya con los datos sobre la mesa, pues con sus propios datos de lo que tiene, de lo que aspira y de lo que hay, pues hacer un diagnóstico individual y un plan de implementación para llevar a cabo esa mejora de la empresa y poder llevar a cabo pues, su pase, por así decirlo, a englobar dentro de la bioeconomía circular. Bioeconomía y economía circular. La tercera de las actuaciones a desarrollar es el banco de proyectos. Pues lo que se trata es hacer pues, también igualmente pues, un análisis previo de todos los proyectos relacionados en bioeconomía y economía circular que se llevan a cabo en otras regiones y que pueden ser aplicables a las regiones implicadas en el proyecto, pues a Castilla y León y a las zonas de Portugal, con la idea pues, de una vez que vean un poco lo que hay, pues poder llevar a cabo proyectos innovadores que supongan pues eso y nuevas ideas o nuevas tanto de nuevos productos o nuevas tecnologías que se relacionen con el tema que estamos hablando, que es la bioeconomía y la economía circular. Y pues eso, primero diseñar esos proyectos, me sale la palabra, y luego ya pues puede efectivamente pues poder llevar a cabo esos proyectos para las nuevas actividades productivas que al final pues van en beneficio tanto de la propia empresa como del territorio, ¿no? Pues porque algunas empresas, o por lo menos siempre hay empresas punteras que llevan a cabo labores que crecen gracias a las novedades que desarrollan, pues siempre pues, suele arrastrar a otras empresas pues, a la hora de suministros o de generar trabajo y de mejorar pues, un poco toda la economía del territorio. Y finalmente, pues bueno, esto se trata, pues como digo, pues ver un poco qué se puede mejorar y luego pues también un poco es llevar a cabo esos proyectos pues bien de forma individual o por proyectos colaborativos dentro de los marcos de empresa, de proyectos colaborativos que hayan subvencionados por distintas administraciones a nivel regional, nacional o internacional, porque los mismos problemas que encontramos en Castilla y León y en España pues evidentemente los tienen la mayoría de las regiones de Europa. Y actualmente pues en la política europea pues está muy centrada en financiar proyectos de este tipo. Y finalmente pues la cuarta de las actuaciones a desarrollar dentro del proyecto pues es el fomento de la demanda y el desarrollo de mercados. Evidentemente pues bueno, una vez que tenemos nuestros productos, nuestras tecnologías, pues se trata de que podamos vender o valorizar pues estos productos, darlos a conocer mediante el marketing. Actualmente pues nunca hay mejor. El marketing digital pues creo que ha quedado muy claro gracias a la pandemia, por suerte, por desgracia, pues ha quedado muy claro que aquellas empresas que se han basado en el marketing digital no se han visto tan afectadas por la crisis como aquellas que únicamente trabajan a nivel de calle. Entonces lo que se trata también pues eso es no solo de producir, fomentar la demanda mediante el marketing de lo que se ha desarrollado, sino también generar a su vez proyectos de valorización de sus productos y materias primas secundarias. Actualmente, pues bueno, lo que se trata, hemos dicho, de aprovechar las materias primas que tiene la región, pero también de valorizar los subproductos. Actualmente, pues bueno, incluso los que son, por ejemplo, los residuos urbanos, evidentemente, pues todo el mundo lo ve como un residuo. Pues bueno, eso se puede llegar a valorizar, obtener inicialmente energía, pues pueden ser también otros productos como pueden ser fertilizantes o cualquier otra cosa, cada vez se está dando una mayor valorización a los productos
y todo aquello que hasta ahora creíamos que no servía para nada, pues también se puede analizar y hacer un estudio pues, para aquellos residuos o subproductos, mejor dicho ahora, que tiene la empresa, pues ver si realmente se pueden utilizar y darle una vida útil o una valorización pues, para, y se puede aprovechar para algo. Pues esto también es muy importante pues, porque hasta ahora todo aquello que es un residuo a las empresas les cuesta dinero su gestión. En cambio, si ese residuo vemos que se puede utilizar para algo, pues bueno, evidentemente puede tener un precio ese residuo, aunque no sea más que el que te lo quiten de en medio. Y entonces, pues también van beneficio de las propias empresas el generadoras de subproductos o de residuos, les va en su propio beneficio si eso se puede llegar a aprovechar para algo. Y una vez con todo ello, pues lo que se trata es de hacer un plan de comercialización conjunto para todas las ideas y productos que se vayan generando en la región. Lo que se trata de un plan de comercialización, como digo, conjunto y darlo a conocer a través de un foro internacional en el que acudan pues, no solo empresas de la propia región, sino evidentemente, como se indica, es un foro internacional que vengan empresas y agentes del resto de España y de Europa principalmente. Y eso es todo. Pues muchas gracias por vuestra atención y si queréis más información sobre el proyecto, pues aquí tenéis la dirección de la página web. Entonces, por mi parte, eso es todo y ya doy paso al resto de los invitados. Muchas gracias, Alberto, por la presentación que has hecho del proyecto INVEC. A continuación, vamos a contar con Dolores Hidalgo, directora del área de Economía Circular de Fundación Cartif, para hacernos una introducción al concepto de bioeconomía. Y recuerdo también a todos los participantes que pueden plantear sus preguntas o comentarios a través del chat de esta sesión. Así que animaros a todos a utilizarlo. Muchas gracias. Cuando quieras, Loli, por favor. Sí, estoy viendo que voy a cerrar pantallas porque tengo tantas abiertas que no veo la presentación. Tengo abierta la presentación en fondo y no la veo. A ver. Un momento, porque yo creo que... A ver, compartir... No, esta no es. Dejar de compartir. A ver, voy a cerrar los archivos que tengo que no me interesan ahora, porque si no, es una locura. Ahí está, no hay que cerrar. A ver si... Creo que... A ver, ahora si me deja. Aquí está, que no la veía antes. Ahora la veis, ¿no? Sí, sí, se ve ya, puedes ya maximizarla. Oh, vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Perdonad por este lapsus, que tengo 40 pantallas abiertas a la vez, entonces es lo que pasa. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que parte de lo que os voy a comentar yo hoy ya lo ha adelantado Alberto en su presentación. Hoy la estrella es la bioeconomía circular y de eso vamos a hablar, con lo cual habrá conceptos y habrá ideas que veréis que aparecen en todas las presentaciones, pero tiene que ser así porque esto es lo que es. Y si con la reunión de hoy, además de daros a conocer las experiencias que hay en Castilla y León y el proyecto INVEC, pues os dejamos un poco más claro los conceptos que circulan en torno, valga la redundancia, en torno a la bioeconomía circular, pues tendremos el objetivo de la jornada cumplido. Entonces, bueno, siento si en algunos casos soy, en algunos diapositivas soy un poco repetitiva, pero bueno, es una forma también de fijar conceptos, ¿eh? Bueno, pues yo voy a empezar como un poco siguiendo en la línea de la presentación de Alberto, pues tratando sobre los conceptos que con los que nos movemos en estos mundos de Dios, en los que vivimos hoy en día. Y es, todo lo que hablamos de bioeconomía circular, pues el origen lógicamente, viene de la economía convencional, la economía entendida como la economía lineal de toda la vida que hemos conocido desde que éramos pequeños y en la que, bueno, pues eran los procesos productivos, en que tú tenías unos recursos,
los utilizabas en un proceso, tenías unos productos y luego además, pues bueno, pues por desgracia, porque siempre era molesto y costaba gestionarlos, pues tenías unas corrientes residuales que no sabías qué hacer con ella y al final, pues eso, normalmente a la empresa le costaba dinero y le sigue costando dinero gestionarlas. Este modelo, como ya es bien sabido, ya ha salido publicado y se ha comentado en muchos foros, no es sostenible. Pues no es sostenible principalmente por dos cosas. Por una, pues porque no podemos generar más residuos, no tenemos capacidad de almacenamiento. Los vertederos, que era el destino final hace unos años de todas estas corrientes, la política ha cambiado, la normativa ha cambiado y ya esto no puede seguir así, con lo cual tienes un problema porque tienes una cantidad de algo que se te está generando, que a ver qué haces con ello. Ese es un problema y ese es un elemento de los que hace que la economía lineal, como la conocemos, no siga. Pero otro problema es que los recursos no son ilimitados. Y algunos, pues a lo mejor hay mucho, pero en Europa o en España no tenemos. Con lo cual, el importarlos y el traerlos aquí, pues supone un gasto económico elevadísimo. Y eso sí lo hay, con suerte lo hay. Que luego hay elementos, pues oye, es que son escasos, sobre todo hemos oído hablar de todos los elementos, las tierras raras que hay para todo lo de ahora de los smartphones, los elementos electrónicos que requieren componentes que se encuentran, que hay poca cantidad de ellos y además suelen estar concentrados en ciertos países, normalmente siempre fuera de la Unión Europea. Pero luego hay otros elementos más conocidos, más habituales, sin ir más lejos, el fósforo que está en todos los fertilizantes, que está en los alimentos, que está en nuestro cuerpo, es un elemento que habitualmente, bueno, pues oye, se obtenía de la roca fosfórica y se ha venido trabajando así, pero ahora, bueno, las previsiones dan que hay material de roca fosfórica para 70 años, ¿y después qué? Pero es que por el otro lado se da la circunstancia de que todas las corrientes residuales, las aguas residuales urbanas, las corrientes residuales de las industrias agroalimentarias, los residuos ganaderos están llenos de fósforo. Entonces, vamos a ver, no es que no haya, es que el origen ha cambiado. Entonces, todo esto nos va a cambiar el concepto que tenemos sobre de dónde sacar las materias primas que vamos a necesitar. Bueno, pues como esto era el tema de la economía, pues como se conocía, pues no se mantiene, pues aparece el concepto de la economía circular, que es precisamente pues, cerrar el círculo e intentar mantener pues, todas esas materias primas dentro del proceso productivo el mayor tiempo posible. Una variedad de la economía circular es lo que se conoce como economía espiral, que a lo mejor os suena, lo he puesto aquí, no es muy conocido el concepto, pero bueno, lo he metido porque sí que es, en algún foro sale este término, y es simplemente pues, una economía circular en la que se tienen en cuenta las pérdidas que por el camino. Pues, por ejemplo, siempre pongo, me repito, pero bueno, es que es muy claro, una rueda que tú tienes en un vehículo, claro, esa rueda durante su vida útil, mientras está funcionando, pierde ese polvo de neumático que se queda en la carretera y que nunca lo vuelves a recuperar. Esas son pérdidas que se producen en el uso. Entonces, aunque ese material luego vaya a reciclaje y recicles el 100% o aproveches el 100% de lo que quites de la rueda vieja, siempre ha habido unas pérdidas. Entonces, eso es lo que esa espiral es como diciendo que el círculo cada vez es más pequeño porque se producen unas pérdidas por el camino. Y luego vamos a la bioeconomía. La bioeconomía, bueno, pues como bien ha explicado Alberto, pues es la parte de la economía que tiene el concepto bio que considera el concepto bio, que trabaja con elementos que en su vida estuvieron en un día estuvieron vivos, que están vivos, o que provienen de algo que en su día estuvo vivo. Entonces, por eso viene la palabra bio. Y la bioeconomía circular, pues no es otra cosa que cerrar el círculo en los procesos de bioeconomía. Si recurrimos a las, porque hombre, siempre está bien tener referencias, pues os he incluido aquí las definiciones oficiales de lo que es, por ejemplo, la economía circular. Veréis que en la definición de economía circular aparecen palabras que antes no aparecían en el concepto de economía tradicional. Aparecen términos como compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, etcétera, etcétera. Y todo eso con un único y exclusivo objetivo, que es que esos residuos, que esos materiales se queden el mayor tiempo posible en el ciclo productivo y que además, entonces, eso hace que tengamos que utilizar menos materias originales, medios recursos naturales.
centrados en minerales fósiles o biomasa, cualquier tipo, porque estamos hablando de economía. Luego, cuando hablemos de bioeconomía, en vez de ser minerales fósiles y biomasa, nos quedaremos solo con la parte de biomasa, pero entendida en el sentido amplio, ¿eh? No solo biomasa de árboles y similares, sino biomasa, todo lo que tiene carbono orgánico en su composición. Bueno, pues la típica foto de la economía circular frente a la economía lineal, ¿eh? Veis las diferentes fases y el diferente esquema. Y entramos en el concepto de bioeconomía. Bueno, pues la Unión Europea lo define como la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de esos recursos y sus flujos de residuos en productos de valor añadido. Y necesita pues, bioproductos o bioenergía, ¿eh? Todo bio. Ahora vais a ver todo, mucho el prefijo bio en todo. Entonces, bueno, ahí tenéis un esquema, pero me gusta más este. Veis un poco, bueno, pues los sectores de la bioeconomía. Tenemos el tradicional, que es el sector primario, obviamente, la ovejita, la vaca, el pez, el árbol, todo el sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca y el sector forestal, que genera el elemento de partida. Aquí se genera pues, la industria forestal a partir de productos forestales, la industria alimentaria, a partir de del procesado de esos productos del sector primario. Se crea un sector que hasta ahora no había sido considerado, pero que es muy importante, que es el de los residuos orgánicos urbanos, que por eso se ha metido esta diapositiva aquí, este esquema de los muchos que hay que representan la bioeconomía, porque realmente las corrientes residuales, aquí te hablan de los residuos orgánicos urbanos, pero en realidad esto sería extrapolable a residuos orgánicos de cualquier origen, porque eso van a suponer una fuente de elementos muy importantes que pueden ser un input para otros procesos dentro del marco de la bioeconomía. Y luego tenemos lo que es el tema de producción de biocombustibles, bioplásticos y otros bioproductos. Esto no es bioeconomía, y lo pongo aquí no por chiste, sino porque a mí me ha surgido la pregunta en alguna reunión, en algún foro en el que he participado, porque sí que se habla de una tendencia que hay, que también es muy positiva, de los procesos industriales que imiten a la naturaleza. Entonces, bueno, eso es una práctica también empleada, pero no es bioeconomía. Me parece chiste, pero vamos, que esta duda ha surgido a la gente. Y por eso os pongo esta diapositiva aquí, simplemente para que confirmamos, para dejar claro que esto no es bioeconomía. ¿Qué relación tiene la bioeconomía con la economía circular? Bueno, pues esto que me parece que hablamos de economía circular, parece que hemos nacido todos con ello, con este concepto, pues realmente es muy reciente, es de 2013, no es de más allá, ¿eh? Cuando nació este concepto y se empezó a hablar de que el sistema lineal era insostenible y que había que cambiar el modelo productivo, bueno, pues la Fundación Ellen MacArthur, que es la que empezó a mover todo esto, una de las primeras, bueno, pues en su concepto de economía circular es que la bioeconomía circular ni siquiera existía. Hablaba de bioeconomía y la bioeconomía se consideraba que era una parte de esa economía circular. El concepto ha evolucionado y ahora tenemos dos tendencias. La del centro es poco es conocida, pero tiene sus detractores, que considera que la bioeconomía circular es más que la economía circular y la bioeconomía juntas, porque se generan una serie de sinergias que hace que el resultado sea más que la suma de las partes. Entonces, bueno, esta teoría esta tiene sus adeptos y sus retractores, pero bueno, la que más aceptada está a día de hoy es la que aparece en el dibujo de la izquierda, donde la bioeconomía circular se muestra como la intersección entre bioeconomía y economía circular. Entonces, esa intersección, que puede ser más grande o más pequeña, eso ya depende del que lo dibuje, sería la bioeconomía circular. ¿Qué es? No es otra cosa. ¿Hay cosas que son economía circular y no son bioeconomía circular? Pues sí. La fabricación de un vehículo, la fabricación de un coche, pues pocas cosas hay. Aunque sea un proceso circular, que se estén todos los flujos optimizados, que el material, los recortes de un sitio se metan en otro y se apliquen estos conceptos, pero bio poco hay, con lo cual no sería bioeconomía circular. Y el proceso sería bioeconómicos, por ejemplo, la producción de vacunas, una actividad de bioeconomía típica. Pues yo no veo ahora a la gente que está trabajando en el desarrollo de la vacuna del COVID que se preocupen en este momento al menos
por cerrar ciclos y porque no tengan residuos, los objetivos son otros, ¿eh? Otra cosa es que luego cuando se meta en producción, pues ya se meta en conceptos de economía circular, pero a día de hoy, por ejemplo, no, la generación de un nuevo microorganismo es bioeconomía, pero no tiene por qué meterse dentro de la bioeconomía circular. Entonces, hay esas diferencias. Y entonces, bueno, pues aquí tengo otra vez la definición de la Unión Europea, que es muy simple, que define bioeconomía circular como la aplicación del concepto de economía circular a recursos, productos y materiales biológicos, totalmente clara. Y luego os meto otra definición que me ha parecido muy interesante. Esta gente, Stegman y sus colaboradores, lo que hicieron fue revisar todas las publicaciones de los últimos años que había en las que aparecía el término bioeconomía circular. Y hicieron unieron definiciones, cogieron lo mejor de cada casa e hicieron esta definición que aparece en la diapositiva y que incluye dos conceptos que ya ha, bueno, uno de ellos ya lo ha introducido Alberto, que es el de las biorrefinerías, y también introduce el concepto de los procesos en cascada, que son dos términos que están muy relacionados, muy, muy, muy ligados a la bioeconomía circular. ¿Qué es un proceso en cascada? Bueno, pues la cascada, eso el propio nombre te lo dice, algo que va cayendo de un eslabón a otro. Pues ahí ves una pirámide de un aprovechamiento en cascada de un producto. Una biomasa ya X, por ejemplo, yo que sé, una planta que tenga un extracto que si lo recuperas pues puedes hacer productos para nutrición y farmacia. Bueno, pues esto estaría en la cadena de la pirámide porque son productos de muy poca cantidad, pero con un gran valor añadido. ¿Qué pasa? Que cuando saco este producto, lo que yo necesito, me queda el 99% de la biomasa original que no la he utilizado. Bueno, pues eso no es un residuo, eso sigue teniendo su valor. Pues pasamos al siguiente escalón, en la pirámide. Bueno, pues piensos, animales, alimentos y piensos. Bueno, alimentos más valor, piensos algo menos, alimentos más restricciones, piensos algo menos, pero bueno, estarían por ahí los dos. ¿Qué he dedicado esa fracción a piensos y alimentos? ¿Todavía me queda una parte? Bueno, pues al siguiente elemento, el sector en el que lo puedo valorizar, en bioplásticos y biopolímeros. ¿Que me sigue quedando una corriente? A la parte de productos químicos y biocombustibles. ¿Y que ya tengo una fracción que no la puedo aprovechar de otra manera, más que como energía y el calor? Pues aquí la tengo. Entonces, ya con lo que conseguimos con este modelo de producción es que el 100% o prácticamente el 100% del elemento que me entra al proceso productivo tiene su valor y no se desaprovecha nada. Y esto también da lugar al concepto de biorrefinería, que está muy ligado a los procesos en cascada. Entonces, lo que es el concepto de bioeconomía circular ya te la meten con esta otra pata, que es la de las biorrefinerías, que es precisamente pues eso, el aprovechar, el generar productos de diferente tipo, que pueden ser bio o no ser bio, pero al ser biorrefinería es que yo los estoy sacando de productos con origen bio y por eso se diferencia de la refinería tradicional. Bueno, pues aquí os voy a poner algunos casos, algunos nuestros, otros generales, de ejemplos de aplicación de la economía circular, bioeconomía circular. Pues, por ejemplo, la industria forestal pues, fue una de las primeras en que incluso sin que existiera el concepto de bioeconomía circular lo aplicaban. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros tenemos, bueno, sabemos el típico biomasa forestal, pues lo común que se conoce, bueno, pues para madera, veis aquí abajo, pues un proceso mecánico, corto el árbol, me va la luz, corto el árbol, el tronco lo aprovecho para madera, tableros, etcétera. Y otro uso muy tradicional, la combustión, lo que toda la vida se ha hecho, quemar leña para producir calor, vale. Pero es que estos dos, que son los más conocidos y los más tradicionales, no son los únicos. Hay otra serie de procesos, actividades, que permiten obtener un número muy alto de productos con esa madera o con esas ramas o con esas hojas. No voy a entrar en detalle, pero incluso esto que puede parecer ya mucho, si cogemos una de esas ramas y evolucionamos sobre una de esas ramas, vemos todo lo que puede salir de ahí. Esto vuelve a repetir lo que os comenté antes del proceso en cascada y cómo de una corriente se aprovecha otra y se genera un producto y se puede generar otro y todo, entonces, todas las cantidades de posibilidades que tenemos de un simple árbol, de producción a partir de un simple árbol. Industria alimentaria, son muchos los casos de ejemplos de bioeconomía circular en la industria alimentaria. Por ejemplo, tema de
de producción de ácidos orgánicos y plásticos de base biológica a partir de corrientes secundarias, por ejemplo, en la industria de la leche, a partir del lactosuero, por ejemplo, o del alcohol. Otro ejemplo ahí, bueno, pues ahora temas de corrientes, por ejemplo, de industria del vino, de la aceituna o de cítricos. Por ejemplo, es muy conocido ahora el caso de todas estas cremas, esta cosmética que está saliendo en torno a la industria del vino, con los polifenoles, que son buenos para la piel, y es algún producto que antes se tiraba y era un residuo complejo de manejar, pues ahora es un elemento con un valor añadido muy elevado porque casi se están sacando en algunos casos pues más ingresos de esas ventas secundarias de cosméticos que de la venta inicial, casi del producto original, que era el vino en estos casos. O quien no ha oído hablar del omega 3 tan famoso, últimamente estaba un poco de capa caída, pero hace unos años era el milagro universal, todo tenía omega 3 y eso no dejaba de salir de una corriente residual de la industria procesadora del pescado. Entonces, bueno, son también ejemplos. Un ejemplo nuestro que he querido, de un proyecto en el que participamos en Cartí, con una empresa de Valladolid que se dedica al procesado de frutas y verduras. Bueno, pues esta empresa, como lo que hace es básicamente lava el producto y lo cuece para porque lo vende envasado ya listo para comer, pues claro, ellos los que tienen es mucho consumo de agua. Una agua inicial que bueno, puede estar un poco, tiene arena, puede llevar algún herbicida, de restos de herbicidas, de todo lo que se echa a la planta en el campo. Y luego tiene un agua de cocción que es, no deja de ser un caldo, en cantidades enormes, porque claro, es una industria, pero es un caldo de verdura que no tiene otra cosa que carbono, vamos, fuente de nitrógeno, fósforo, carbono y poco más. Entonces, bueno, pues procesar este agua es caro porque necesitas un sistema de tratamiento, se generan unos fangos que tienes que volver a gestionar, que en el mejor de los casos los puedes aprovechar para producir biogás, pero bueno, es un proceso que le cuesta a la empresa dinero. Pues ¿y si sustituimos este proceso en el que utilizamos el proceso biológico aerobio tradicional en el que unas bacterias se comen la materia orgánica y crecen y así la retiran del agua, y si esas bacterias, en vez de poner esas bacterias, pongo unas algas, unas microalgas que lo que hacen es el mismo proceso, se lo comen, pero yo retiro el microalga, antes tenía un fango de bacterias aerobias, ahora tengo un biomasa algal, y esa biomasa algal me puede servir como alimentación animal, dependiendo del alga que sea, puede tener extractos de interés muy elevado en el mercado, puedo generar bioplásticos, hay que se generen bioplásticos, entonces es el cambio de mentalidad. Eso lo convierte el proceso, trabajando con la misma fuente y con procesos similares, el cambio que obtenemos. Aquí, por ejemplo, es la foto, si quiero poner la foto, es una planta piloto que está en la empresa donde estamos haciendo el estudio, y ahí arriba veis el alga en las bolsitas y luego el agua tratada, el agua, mira, esto era de cocido de remolacha, se ve claramente, cómo queda al final, tiene algo de color, pero en el resto de parámetros cumple perfectamente condiciones de vertido, y luego este alga, que es el que se hace una vez seca, pues es un elemento que se puede comercializar perfectamente. Este es el caso de una empresa que trabaja sola y que ha decidido, pues ella por su cuenta, pues un proceso, un elemento que tiene que puede mejorar, lo hace. Otro enfoque también muy interesante para las empresas es el trabajar con empresas complementarias. No es necesario trabajar con la competencia, es con empresas complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tengan intereses, como tú, a lo mejor tú generas como empresa, pues generas una corriente de un residuo, entre comillas, que no te merece ni la pena, la cantidad no es demasiado elevada, no te merece ni la pena valorar su valorización. Pero es que hay otra empresa que no tiene nada que ver con tu proceso, que tiene una corriente que puede ser de características similares. Y a lo mejor si os juntáis y trabajáis conjuntamente, puede ser algo. Y si además contactáis con una empresa que con eso que vosotros generáis, que a vosotros no sirve para nada, puede hacer algo, estamos ahí generando una red de empresas que trabajan con objetivos comunes. Y este es el caso de este grupo de empresas, en este caso era una cervecera, una industria de aditivos alimentarios que no tienen, a nivel de competencia no tienen nada que ver, y una industria biotech que se dedica a transformar. Pues la cervecera tenía una serie de corrientes orgánicas, bagazo, levadura,
La industria alimentaria, de aditivos alimentarios, también tenía biomasa procedente de algas y de cítricos, que es con lo que ellos trabajaban. Entonces, a través con una, se contactaron con una empresa Biotech y esta empresa trabajó en la producción de fibra alimentaria y proteína para la industria alimentaria y la industria alimentaria humana y alimentaria animal. Entonces, bueno, era una especie de consorcio de trabajo en el que generaban estas corrientes. A nivel de fertilizantes, pues también aguas residuales. ¿Quién no tiene agua? ¿Qué empresa no tiene aguas residuales? Bueno, pues las aguas residuales normalmente, si vienen de la industria agroalimentaria, se caracterizan porque tienen altos contenidos de nitrógeno y fósforo. O uno de los dos, pero por lo menos de uno de los dos. Y lo mismo ocurre con los estiércoles, por ejemplo, el purín porcino, que es un gran problema en algunas zonas de nuestra región, o las aguas urbanas. Bueno, pues si estas, una tecnología totalmente conocida como es la cristalización, tú aprovechas ese nitrógeno y fósforo, lo cristalizas, obtienes un polvito blanco que no deja de ser una sal. Esta, por ejemplo, proviene de purín porcino, por eso tiene este color más oscuro, por la cantidad de materia orgánica, pero esta blanca proviene de agua residual urbana, que está más limpia, y eso es un fertilizante perfecto. Porque es nosotros una cosa que una sal de nitrógeno y con nitrógeno, fósforo y magnesio, que luego puede emplearse como aditivo, como elemento en cualquier formulación de fertilizantes. Otro ejemplo muy claro es la producción de biogás, que ahora va un paso más allá para la generación de biometano. Este ejemplo, aunque no es una empresa española, es una empresa con la que estamos trabajando de México, pero me gusta ponerlo porque es un ejemplo de éxito absoluto y de haber sabido aprovechar sus recursos al máximo. Esta es una empresa que, bueno, pues tiene, es un grupo de empresas que tiene una empresa dedicada a la cría de ganado, tiene cerdo y tiene vaca, tiene una empresa láctea para aprovechar la leche de esas vacas, de ese ganado vacuno que tiene, y además tiene una empresa logística. Bueno, pues es que se juntan todos los elementos. Pues esta empresa ya tenía un digestor en el que generaba biogás, pero ahora, a través de los últimos trabajos que ha realizado, bueno, pues ese biogás, que es metano y CO2, ha incluido un módulo para la eliminación de ese CO2, el metano que genera lo embotella y sus camiones los está manejando, los está alimentando con ese metano que ha generado de sus propios residuos, ¿sí? Con lo cual, ahora tiene 4 camiones y la idea es que el 70% de su flota... Es una empresa mexicana que tiene camiones de los americanos, de esos que son, aquí no se ven en España, que son enormes, y esos que son de tan grandes dimensiones pueden tener cierto problema, pero el resto, que son camiones normales como los que vemos aquí, funcionan con este combustible sin ningún problema. Entonces, es una empresa en que está moviendo una de sus industrias con los residuos que se generan en otra. Es un caso de éxito total. Os metí antes el concepto, el sector de los residuos. El sector de los residuos urbanos es muy importante. ¿Por qué? Por lo que os comenté antes, que hay una cantidad de materias primas en esos residuos, en esa bolsa de basura que nosotros echamos al contenedor todos los días. Hay una cantidad de residuos de interés, ya no solo orgánicos, que serían los que entrarían a la parte de bioeconomía, de todo tipo. Bueno, pues ahora hay iniciativas de algunos sitios, este es un proyecto en el que estamos participando también con gente de Grecia, en la que buscan el maximizar la separación de esos residuos en origen. ¿Por qué? Porque muchos de los residuos que llegan al centro de tratamiento no se pueden aprovechar porque están mezclados. Por ejemplo, es muy típico el botecito de yogur, el tipo Actimel y estos, en que el usuario, y yo es una cosa que también hacía, que quita el bote y cuando se lo bebe mete el trocito metálico dentro del bote. Pues eso es que luego ni que lo saque. Y para una, o sea, ese simple forma de actuación que lo hace sin pensar y sin ninguna maldad, simplemente por juntar en un solo elemento los dos residuos que tienes, pues a la hora de gestionar el reciclaje da muchos problemas. Entonces, todo esto, estas iniciativas que van un poco a enseñar al usuario a reciclar y a cómo tiene que separar la basura, en este caso pues es a través de un sistema de puntos, pues, por ejemplo, el usuario que recicla bien y que separa, pues tiene una serie de puntos que luego le pueden suponer rebajas en una entrada de cine, o algo así, o si es a nivel de municipio, por ejemplo, que en las fiestas pues haya unos hinchables extras para los niños.
pequeños premios que no te llevan a nada, pero que fomentan mucho el que se recicle bien, que eso y que luego eso, a que se separe bien el origen y que luego con todas esas corrientes las puedas utilizar perfectamente y valorizarlas en procesos posteriores. La bioeconomía en números. Bueno, pues esto os he querido simplemente poner, son macro datos, porque son datos a nivel de europeo, de lo que supone la bioeconomía en la Unión Europea. Es que supone el 42%, que supone 2,4 trillones de euros en 2017, que son los datos más recientes que hay. Sabéis que lleva un desfase. Todo esto de recopilar información es complicado, entonces lleva un desfase desde que se recoge el dato hasta que lo publican. Y en el 42%, lo que os decía antes, es el sector de la alimentación, el que más aporta a ese volumen de negocios de la bioeconomía. En cuanto a empleos, pues también es un número considerable, 18,5 millones de empleo en la Unión Europea, y en este caso es la agricultura la que más aporta a ese porcentaje, en cuanto a porcentaje de esos números de empleo, a ese número de empleos. Oportunidades de la bioeconomía, bueno, pues un poco lo que hemos hablado y derivando de lo que hemos visto, los casos que hemos visto antes, bueno, pues a la empresa se le presentan pues nuevos mercados, puede tener nuevos productos, con lo cual puede tener nuevos mezclados, nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos segmentos. Pensemos en la empresa, en la bodega, que se ha dedicado a aprovechar los polifenoles de sus residuos de fabricación de vino y hace cosméticos. Bueno, pues una oportunidad clarísima. Mayor competitividad. Desde dos puntos de vista. Primero, porque estás tú por ese residuo en origen has pagado, porque en origen era materia prima y lo has pagado a precio de materia prima. Con lo cual, si lo aprovechas, estás valorizando al máximo lo que has pagado por ese producto inicial, por esa materia originaria. Y por otro lado, por la imagen de la empresa. Hay empresas que, bueno, hagan lo que hagan, pues tienen una imagen ambiental nefasta. Entonces, esto también ayuda, estas iniciativas también ayuda a cambiar no solo la imagen, sino también el enfoque de esa empresa. Luego el compromiso medioambiental, por supuesto, de las propias empresas. Otros aspectos que, bueno, estos son pinceladas de algunos, porque son aspectos que son interesantes cuando se habla de bioeconomía, el tema de los estándares, son necesarios. Nosotros cuando vamos a comprar algo al supermercado, obviamente queremos que cumpla la UNE, no sé cuántos, que haya sido revisado, que me dé toda la seguridad de que me lo puedo comer o de que lo puedo usar sin ningún problema o que no se me va a romper al día siguiente. Entonces, los estándares son necesarios para crear esa confianza en el usuario. En el tema de la biotecnología, de la bioeconomía, pues también. Por ejemplo, ¿qué es biodegradable? Pues depende, no hay una definición única, depende para el tipo de industria. Para mí es algo muy biodegradable, pero esto para ti es muy poco biodegradable porque no tenemos el concepto bien estandarizado. Bueno, pues para eso, por ejemplo, tema de desarrollo de nuevos microorganismos, pues claro, procesos iguales, pero con un microorganismo que no es exactamente el mismo, pues no son procesos iguales, entonces los productos generados no son exactamente iguales, necesitamos unos estándares para poder distinguir. Y precisamente por lo que pongo aquí, para dar confianza al usuario y fiabilidad sobre el producto. Y esto en la bioeconomía es muy importante porque se está avanzando mucho, entonces hay muchos productos nuevos o que vienen de procesos alternativos que no se conocen muy bien y que si quieren llegar queremos que llegue al mercado y que tenga aceptación, tenemos que darle al usuario, al consumidor, toda la confianza. Barreras, bueno, pues por la falta de estándares. La falta de estándares, y abajo pongo barreras legislativas, me voy con la primera y la última, porque son muy similares. Son procesos, tanto el hacer un estándar como el hacer una norma, muy lentos. Y como son muy lentos, pues muchas veces la tecnología va más rápida. Y tema legislativo, la estrubita que os comenté antes, de esa sal en la que se aprovechaba el nitrógeno y el fósforo de las corrientes residuales. Bueno, pues a día de hoy, no sé si lleva 2 años la normativa hecha para que ese compuesto pueda ser considerado oficialmente un fertilizante y está retrasándose y no sale. Está ahí, pero no sale. Con lo cual, claro, las empresas, ¿qué hago? ¿Invierto en un cristalizador para poder obtener estrubita y luego venderla? Bueno, pues que no me sale la norma que me autoriza a venderla. Entonces, bueno, esa es una barrera. Coste. El coste, bueno, todos estos son cambios que se hacen en las empresas, se rediseñan procesos y supone un coste. Además necesitas tecnología más nueva normalmente,
que es dinero. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que vamos crisis tras crisis, cuando no es una cosa es otra, pues claro, es un tema que hay que pensárselo. Y luego la percepción del consumidor, lo comenté antes, bueno, es muy importante que tenga seguridad. Por ejemplo, la frase típica de si está hecho de residuos no lo quiero. Pues hombre, es que hay que enseñar que no es que estéis consumiendo algo que esté hecho de residuos, es que hay más cosas detrás del concepto. Todo esto se consigue con campañas de concienciación, campañas explicándole bien al consumidor lo que hay. El consumidor no es tonto, pero claro, si no le explicas lo que puede acceder, no lo sabe. Riesgos, bueno, pues riesgos de la bioeconomía circular, pues riesgos realmente los que causemos nosotros, porque somos los culpables de hacer un mal uso de algo que a priori es bueno. Pues, por ejemplo, un riesgo que ha habido y que ha sido un riesgo real, el tema de sustituir terrenos que antes eran para alimentos, pues para producir biocombustibles o bioplásticos, otros biomateriales, porque tenían mayor valor en el mercado. Bueno, pues esto ha ocurrido, sobre todo el tema de los biocombustibles, pues ha sido conocido, casos en África y casos en Latinoamérica, que esto para evitarlo pues son necesarias políticas activas, políticas que mitiguen ese riesgo. El tema de los cultivos genéticamente modificados, los nuevos microorganismos, bueno, pues es algo que también tiene que tener sus controles porque no está exento de riesgos, que bien llevado, pues no es problema, pero siempre hay algunas entidades, algunos países, algunas que se saltan pasos, entonces es cuando puede ser problemático. El tema de, por ejemplo, decir, bueno, como yo estoy usando biogás, que es un biocombustible, pues yo no me molesto en optimizar mis procesos. Bueno, no. Primero optimiza tus procesos para consumir lo mínimo posible y luego ya utiliza el combustible que quieras. Un biogás, a pesar de que tiene origen bio, tú cuando lo quemas generas metano, o sea, generas CO2. Entonces, mejor, cuanto menos, aunque sea biogás, cuanto menos utilices, mejor. Entonces, pues eso. El carácter ético de la bioeconomía, bueno, en principio, a priori es un aspecto positivo, la ética con la bioeconomía. Las bases de la bioeconomía circular van hacia mantener el carácter ético. Otra cosa, volvemos a lo mismo, depende del uso que hagamos nosotros de esta posibilidad. Bueno, la bioeconomía realmente lo que interesa es que los conceptos de sostenibilidad y desarrollo vayan en temas biológicos, vayan de la mano. Entonces, bueno, ahí está nuestra participación como humanos, muy importante. Y ya como conclusión para terminar, bueno, pues yo os he querido poner aquí esta viñeta, un poco que resume prácticamente pues toda el enfoque, el porqué de esta bioeconomía circular y lo necesaria que es, porque digamos que es esta forma de futuro de gestionar nuestra economía. Es un modelo para el que tenemos tecnología, para el que tenemos recursos, conocimientos, pero y hay que implantarlo y de eso depende de nosotros específicamente. Y nada más, bueno, pues recordaros, ya la ha presentado Alberto, la web del proyecto, donde se irán actualizando información sobre la ejecución y casos prácticos y bueno, información que puede ser de utilidad a todos los que os interese el campo de la bioeconomía circular. Y mi dirección, pues si mi correo electrónico, pues si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar conmigo sin problema. Muchas gracias a todos. Espero, creo que me he extendido un poquito, pero bueno, es lo que tiene, me emociono y ya toda la bioeconomía, pues. Muchas gracias, Loli, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a analizar, a conocer algunas experiencias de empresas que están desarrollando unas cuantas experiencias, actividades económicas de bioeconomía. Y simplemente recordar que seguís teniendo el chat a vuestra disposición para presentar vuestras preguntas y comentarios a los ponentes que ya han participado. Así que, sin más, si os parece, pasamos ya a la primera de las presentaciones de casos de éxito de empresas de bioeconomía. Y para ello, contamos en primer lugar con Óscar Crespo, responsable de desarrollo de negocio de Garnica Plywood, a quien agradezco también el esfuerzo por estar aquí hoy con nosotros para compartir sus interesantes experiencias en bioeconomía. Cuando quieras, Óscar, muchas gracias. Hola, Jesús, muchas gracias. Lo primero, agradecer la oportunidad por participar en esta jornada y voy a conectar rápidamente
la parte de compartir y me voy a poner aquí el timer para no pasarme de tiempo. Vamos a hacerlo, intentar ser eficientes. Bueno, simplemente una presentación. Soy Óscar Crespo, soy responsable de desarrollo de negocio y también coordinador de SG del grupo Garnica Plywood. El grupo Garnica es una empresa de los ejemplos de bioeconomía tradicional que ha mencionado anteriormente Dolores, ¿no? El grupo Garnica es un grupo de productos forestales, fundamentalmente de tablero contrachapado. Uy, no sé si puedo. Ahí, puedo minimizar eso. Nacido en la comunidad autónoma de La Rioja, en concreto en el pequeño municipio de Baños de Río Tobía, donde se inició en el año 1941 como una serrería familiar y actualmente cuenta con 6 fábricas distribuidas por España y Francia, dentro de las cuales la mayor de las fábricas del grupo se encuentra ubicada en la provincia de León, en concreto en el municipio de Valencia de Don Juan. Lo primero quería empezar, porque al final cuando hablamos de bioeconomía, de economía circular, de sostenibilidad, es que se mezclan muchos conceptos y a mí hay un concepto que, bueno, estoy ahora mismo haciendo teletrabajando desde mi pueblo, un pueblo de 100 habitantes, me parece un aspecto fundamental el tema del desarrollo rural. Al final, una empresa como Garnica, tenemos más de 1.200 empleados actualmente y esto está causando pues, que se estén creando más de 1.000 empleos rurales directos en industria, en empleos de calidad, empleos continuos. Actualmente no tenemos, por ejemplo, ningún ERTE abierto. Estamos trabajando a unos niveles muy aceptables comparado con muchas otras industrias y muchos otros sectores económicos, incluso en la situación en la que estamos del COVID, y como otro ejemplo, pues 5 de las fábricas del grupo están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto es un compromiso con el medio. La fábrica de Samazán está en un pueblo de unos 3 útiles, ahí hay unas 300 personas, Valencia de Don Juan, Baños de Río Tobía, Fuenmayor, incluso la fábrica que existe en el País Vasco, Maderas de Llodio, pues es un municipio de 11.000 habitantes. Al final, Garnica es un grupo, lleva a cabo una gestión integrada, al final es un ejemplo, digamos, tradicional de economía circular, en el cual estamos integrados desde la parte de gestión forestal hasta el producto semiterminado. Se trata de una integración de procesos, de una búsqueda de cero desperdicios, de un empleo de los subproductos, bien en nuestro proceso de fabricación o en procesos de fabricación de otras empresas con las cuales colaboramos como proveedores, es el uso de materiales renovables, es el empleo de materiales locales, aquí como ejemplo el desarrollo del producto de tablero contrachapado, en este caso en base de chopo, ha motivado un descenso exponencial de la importación de maderas tropicales, además tropicales del centro de África, de una de las zonas con más biodiversidad del mundo en la industria europea, y Garnica ha sido el principal actor que ha motivado pues, un cambio de uso en caravana o en náutica de especies tropicales a especies locales de plantación como es el chopo, en el cual el máximo exponente a nivel europeo es la comunidad de Castilla y León. Y luego economía rural y, por supuesto, mitigación de cambio climático, ya que los productos del tablero contrachapado fabricado por Garnica pues, tiene una huella de carbono negativa, digamos, es una captura de carbono. Voy a dividir mi presentación en las diferentes fases de nuestro proceso productivo y la integración de cada una de ellas con el concepto de bioeconomía, con el concepto de economía circular, y vamos a empezar desde el inicio, de la base y lo que permite la existencia de esta empresa, que es la parte forestal. Simplemente por dar aquí unas pinceladas, porque a mí me gusta también, yo soy ingeniero de montes de formación y digamos de cómo es la populicultura, cómo se cultiva el chopo. Aquí se produce una estaquilla en los viveros, esta estaquilla se planta en los viveros, a partir de los cuales crecen estos plantones que veis aquí, que en función
de si la plantación se realiza a raíz profunda o a raíz superficial, se tienen 1 o 2 años en vivero, se llevan a la plantación donde se plantan y durante una serie de años pues, hay un cuidado mediante unos cuidados culturales de estas choperas, mediante podas, gradeos, etcétera, que permiten obtener una materia prima de calidad y a la vez pues, un rápido crecimiento de estas masas hasta que llega su turno de corta, que oscila entre los 12 y los 16 años, con una media en Castilla y León en torno a los 14-15 años. Este cultivo, la populicultura, está completamente vinculado con la sostenibilidad y con el amplio término de sostenibilidad. Aquí he puesto, pues, por ejemplo, una vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, donde existe una vinculación clarísima con ocho de ellos. Al final, las choperas suponen sustratos de cría, de nidificación. Por ejemplo, en Castilla y León, una especie a nivel de avifauna, la graja, que es la única provincia donde cría en España, pues tiene su sustrato de cría fundamental sobre choperas. Otras especies, como puede ser la oropéndola, una de las aves más bonitas de España, también tiene densidades superiores en este tipo de plantaciones. Y al final son en general pequeñas plantaciones ubicadas dentro de un espacio agrícola y donde actúan un poco como un medio ecotónico, ¿no? entre los diferentes ecosistemas. Además, estas plantaciones actúan como corredores ecológicos, como efecto buffer, y capturan gran cantidad de CO2, de media unas 22 toneladas de CO2 aproximadamente, un rango entre 11 y 41, aparte de ser cultivos adaptados al cambio climático. O sea, uno de los problemas principales, por ejemplo, en cuencas principales de tanto de Castilla y León como puede ser del Valle del Ebro, son las inundaciones, que cada vez estas inundaciones extraordinarias son más importantes, y un cultivo como el chopo es un cultivo adaptado a estas inundaciones extraordinarias, ya que es una especie riparia. Además, que en el caso de ocurrir una de estas inundaciones, lamina el flujo, o sea, si la velocidad del agua atravesando una chopera es la mitad de la velocidad del agua atravesando, por ejemplo, un cultivo, y además, aparte de que no se ve afectada por esta inundación, en la mayor parte de los casos, es, digamos que es resiliente a la misma. Luego, pues, creación de empleo rural, actúan como filtros verdes. Aparte de estas choperas, pues se plantaron desde hace 40, 50, hasta 100 años en algunas partes de España, primero con un objetivo de retención de materiales, de retención de los cauces, con un objetivo productivo, un objetivo económico, pero aparte de estas choperas, en muchos otros países se plantean directamente como filtros verdes y como protección de las masas de agua. Las choperas capturan entre el 70 y el 90% de los nitratos de los cultivos adyacentes y actúan como una protección de las masas de agua junto a las cuales se ubican. Aparte, pues también actúan como filtros de aire y tienen una importancia clave desde el punto de vista de mitigación de vientos dominantes, de sombra en verano, uso recreativo, paisajístico, etcétera. Esta es la primera fase. Sin materia prima no podemos desarrollar nuestro proceso productivo. Por ello, Arnica colabora con los principales centros de investigación europeos. No existen centros de investigación actualmente en España en este ámbito, así que tenemos que buscar los apoyos fuera del país, en el desarrollo y promoción de los mejores clones y variedades de chopo para tanto los propietarios forestales como la industria. Al final tenemos una red de parcelas de ensayo en las cuales se buscan aquellas variedades de chopo con una mayor productividad, una mejor tolerancia, que no resistencia a enfermedades y patógenos, tolerante para que pueda convivir con las enfermedades y que estas, cuando se vayan desarrollando, no aparezca una nueva cepa que se vuelva mucho más susceptible que a la anterior, simplemente porque, por ejemplo, las enfermedades fúngicas evolucionan mucho más rápido de lo que puede hacer la investigación en un campo como es el forestal, donde los plazos son muy largos. Y luego la calidad de madera para los procesos industriales y el producto final, o sea, para el producto que producimos nosotros y para el de nuestros clientes.
Aquí simplemente os he puesto un ejemplo de las parcelas de ensayo que están establecidas por todo Castilla y León, La Rioja, Navarra y otras comunidades autónomas. Hay una red actual de más de 27 parcelas de ensayo y se establecen anualmente otras parcelas de ensayo en las cuales se ensayan más de 150 clones con ensayos con diseño estadístico y se emplean variedades de chopo control, digamos que son las más plantadas tradicionalmente en la puvicultura española. Además, también colaboramos desde el punto de vista del recurso mediante iniciativas como la de Maestri Pierre en Francia. Esto se ha traducido como Gracias al Chopo, que es una iniciativa voluntaria para fomentar las plantaciones de chopo, donde por cada chopo cortado, el industrial y rematante, en este caso Arnica, financia mediante 2,5 euros la plantación del arbolado. Pasamos a la parte industrial. Dentro del área industrial, digamos, aquí tenéis una fotografía aérea de la fábrica de Valencia Don Juan, que como he mencionado es la mayor del grupo. Todas las fábricas del grupo Guernica están ubicadas junto al recurso forestal, o sea, no es... Las trozas son mayoritarias, tienen un altísimo porcentaje de agua y transportar agua no aporta nada al proceso productivo. Entonces, tienen que estar cerca del medio rural porque es donde están las plantaciones forestales. Entonces, están ubicadas en la cuenca del Duero, la fábrica de Valencia Don Juan, la fábrica de Baños de Río Tobía en la cuenca del Río Ebro y luego tenemos también una fábrica, en este caso que utiliza pino, en maderas de yodio, que entró a formar parte del grupo Guernica en el año 2018, una fábrica en la cuenca del río Garona en Samazán, en Francia, en Aquitania, y otra fábrica en proceso de construcción en el norte de Francia, a unos 100 kilómetros de París, en la ciudad de Troyes. Valencia Don Juan, como lo he mencionado, la mayor fábrica del grupo, fundada en el año 1996, con el objetivo de explotar la materia prima local, las plantaciones de chopo ubicadas en Castilla y León, que es la mayor región productora de chopo en Europa. Da empleo actualmente a 306 empleados directos, además de los múltiples empleados indirectos, que nada más en transporte pues hay... Habrá en torno a 200-250 camioneros que están trabajando únicamente, digamos, con cargas de Guernica, luego la parte de gestión forestal, la explotación forestal, todas las diferentes subcontratas y servicios. Estamos hablando de empresas de que de verdad crean empleo, de verdad fijan población y, bueno, Valencia Don Juan es uno de los pocos ejemplos de municipios fuera del arco de las grandes ciudades en Castilla y León, que han crecido en población en las últimas décadas. Y desde luego, pues para este tipo de municipios, tener una presencia industrial y tener ahí empresas radicadas en estos municipios, pues es clave para mantener empleo, fijar población y atraer población, que no se trata solo de fijar, se trata de atraer a estos municipios. Simplemente una visión muy rápida. Por cierto, no veo nada de lo que es el grupo. Si alguien tiene una pregunta, me podéis parar ahí, por lo menos con el audio, porque no puedo ver el chat. Así que me vais comentando si queda algún tipo de aclaración, ningún tipo de problema al respecto. Dentro del proceso productivo tenemos las trozas que llegan a la fábrica, a partir de las cuales se obtiene el producto final con un rendimiento, que es el tablero contrachapado, y hay partes de la madera, por su menor calidad, que no pueden entrar en nuestro proceso productivo, o la astilla que se genera, que se utiliza bien para la producción de biomasa dentro de nuestras propias instalaciones, que generan calor, que es de lejos la mayor demanda energética en nuestro proceso, es el calor que necesita la fabricación de tablero para el prensado y el secado de la chapa, y luego se venden pues para producción de otro tipo de productos de madera, como pueden ser los tableros de media densidad, los tableros aglomerados, se vende madera para aserraderos, se vende para biomasa, centrales de biomasa, y etcétera, etcétera. O sea, pues, al final es un ejemplo, digamos, de un residuo cero
aplicado desde hace décadas, pero donde cada vez pues, vamos mejorando más en los procesos e integrando más subproductos en nuestro proceso productivo. Aquí yo quiero hacer énfasis en cada una de las fases, en la parte de innovación, porque es clave. Al final competimos, en este caso, en la fabricación de un producto que es global, como lo son prácticamente todos en los mercados actuales, donde aquí podéis ver pues, bueno, el ser de mercado de China y de otros países, como puede ser Rusia, con unas estructuras de costes muy diferentes a las europeas, pues va aumentando a lo largo del tiempo. Entonces, aquí nos tenemos que diferenciar por algo más que coste, por servicio, por profesionalidad, por calidad y por innovación. Lo debemos de estar haciendo bien porque el tablero contrachapado exportado desde Castilla y León, producido por Garnica y por otras empresas del sector, pues está presente anualmente en más de 50 países. Y decir que, por ejemplo, para Garnica las exportaciones fuera de España pues suponen más del 92% de las ventas. Entramos en la última fase de la presentación, que sería el producto final, obviamente íntimamente ligada con las anteriores. Aquí el tablero desarrollado, las soluciones en madera desarrolladas por Garnica se emplean dentro de numerosos sectores, dentro de numerosos usos finales, desde la decoración, mobiliario de caravanas, por ejemplo, construcción, náutica, mobiliario de casas, de armarios, de baño, de cocina, etcétera, etcétera. O sea, múltiples usos que van desde el armario de tu cocina a un yate de superlujo, por ejemplo. Esto obliga a tener una amplia gama de productos innovadores, de soluciones constructivas en madera, como puede ser la Garnica Brick que veis ahí abajo, paneles con retardantes para el fuego, como es el producto de Fire Shield que veis aquí, o retardantes frente al impacto de humedad y de agentes patógenos, como pues el tablero durable, tableros ultraligeros destinados a la industria del automóvil y de la movilidad en general, ¿no? Todos estos productos son productos con un largo ciclo de vida que fijan carbono. Aquí os he puesto el ejemplo de nuestra huella de carbono del tablero más básico, digamos, el tablero 100% chopo, como veis un balance negativo, o sea, de captura de carbono de 782 kilogramos de CO2 por cada metro cúbico de tablero producido. Además, estos cálculos realizados en concreto para la fábrica de Valencia de Don Juan en León. Y ya estoy llegando al final de mi presentación. Voy a dejar un poco de tiempo al final por si hay cualquier tipo de preguntas. Y llegamos al momento de pensar un poco en el futuro, ¿no? Al final os he puesto aquí una imagen. Esta es una estructura dentro del Festival de Arquitectura en el cual participamos todos los años en la ciudad de Logroño, en Concéntrico. Aquí tenéis una pieza de arquitectura integrada pues dentro de la historia, ¿no? Esta es una de las iglesias de la ciudad de Logroño y tenemos pues, ahí el elemento de 500 años de historia y el elemento actual, como es el tablero contra el chapado, parte de esta estructura. Vale. Y el futuro. Dentro del futuro es fundamental para la supervivencia de estas y de otras muchas empresas asociadas a la bioeconomía, asociadas a recursos locales, obviamente, el fomento de la materia prima local. En este caso, el chopo. ¿Por qué? Pues por la parte, obviamente, por la parte de consumo de la industria, pero aparte también por los beneficios ambientales que tiene las plantaciones de chopo en su ciclo de vida, desde el sumidero de CO2, ser un uso adaptado a las zonas inundables, la protección de las masas de agua, la importante función sobre la biodiversidad, así como su valor recreativo
y la creación en la cadena de valor de numerosos empleos. Desde el punto de vista un poco más global, a nivel de investigación, pues nos centramos mucho en lo que hemos comentado, en la diversificación clonal, la diversificación de variedades de chopo para que cada vez haya menos riesgo asociados a cambios climáticos, a enfermedades, a globalización. A nivel de producto, se exige un nivel de desarrollo de I+D continuo para ser competitivos en los mercados globales mediante el desarrollo de nuevos productos y nuevas aplicaciones, así como la integración mediante I+D de estos subproductos en nuestro proceso productivo o en procesos productivos externos para el residuo ya es cero, pero cada vez valorizar más, digamos, estos subproductos del proceso, la mejora de los procesos para obtener maximizar la utilización de la materia prima. Otra parte importante, os he puesto aquí un diagrama de la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera, que es el fomento del uso de la madera en Castilla y León y en España, como ejemplo de bioeconomía rural, como ejemplo de sostenibilidad. Y bueno, luego también, pues para nosotros a nivel de empresa es fundamental el aspecto de sostenibilidad. Tenemos unos KPIs de sostenibilidad que monitorizamos de forma continuada, la mejora de la eficiencia energética, la integración de energías renovables en nuestro proceso productivo y la sostenibilidad de nuestros proveedores, así como la interna, que mediante certificaciones existentes y que vamos sumando cada año para tener más y ser un ejemplo dentro del sector. Y hasta aquí llega mi presentación. Creo que sobra algo de tiempo por si hay cualquier tipo de consulta, o aquí tenéis también mi información de contacto para si surgen consultas posteriores. Y nada más. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de participar. Y si hay alguna duda, pues aquí estoy para resolver. Muy bien, muchas gracias, Óscar, por tu presentación de un ejemplo de uso de los recursos naturales renovables de Castilla y León para desarrollar actividades económicas y volver a generar de forma continua un proceso totalmente renovable, ¿no? Es el modelo de economía circular, es un modelo de economía regenerativa. Y en este caso, aplicada a los recursos naturales renovables, pues mucho mejor todavía. A continuación, vamos a contar con la experiencia de la empresa Magasima y para ello contamos con Mariano García, gerente de esta empresa. Cuando quieras, Mariano, muchas gracias por tu presencia. ¿Ahora? Ahora te oímos, sí. Vale, ya me veis, ¿verdad? Perfecto, sí, un poco cortada la cara, si puedes inclinar la cámara o apartarte un poco, pero te vemos bien. Vale. Bueno, nuestra empresa es una microempresa que hemos creado para solucionar un problema. El problema que era concretamente nos llamaron de la fábrica de patatas fritas de Gus, perteneciente al grupo APES, y el problema que tenían ellos en esa planta era un problema con aguas residuales cargadas en almidón. Bueno, en toda la fabricación de patatas fritas, patatas preparadas, lo que llamamos ahora cuarta y quinta gama, y la fábrica de tortillas de patatas. Los procesos productivos hasta nuestra parte son los tres iguales y los tres tienen el mismo problema, que generan una cantidad de agua muy grande, rica en almidón. Y el almidón, para las depuradoras, pues es un problema muy, muy grande. Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado en esta fábrica en concreto, situada en el Riego de la Vega, al lado entre Astorga y La Bañeza, es un sistema de recogida de este almidón. ¿Esto cómo lo hacemos? Ellos simplemente, en cualquier proceso productivo de patata frita, es muy sencillo. Entra la patata, se lava la patata, se pela esa patata por fricción, se vuelve a lavar esa patata y ya entra a cortadoras. Como he dicho en un principio, estos procesos productivos son iguales.
en una fábrica de patatas fritas, en una fábrica de patatas de cuarta gama o en una fábrica de tortillas de patata. Una vez la patata entra en cortadoras, ya la tenemos pelada y lavada, se corta en lo que ellos quieran, en patata chip, en patata ondulada, en patata paja, cada uno en su sistema. Y se le da un lavado, que nosotros le denominamos despeculado. Es un despeculado parcial. No se le quita toda la fécula que contiene esa patata, sino se quita una parte de esa fécula. ¿Para qué se realiza esto? Pues esto, si luego va a ser un problema para la fábrica. Bueno, pues esto se realiza para varios motivos. El primero es porque ellos trabajan con materia seca, para quitar materia húmeda a ese producto. Luego, para que se gaste menos aceite. Y luego, para que se dañe menos el aceite. La fécula y la materia líquida daña ese aceite. Y para que luego las patatas fritas, lógicamente, queden más crujientes, que es como nos gustan. Una vez que producimos esa despeculación, es ahí donde entramos nosotros. La cantidad de agua que se genera ahí es bastante importante. Nosotros estamos recogiendo alrededor de 60.000 litros cada 24 horas. Son fábricas, por ejemplo, esta vamos a estudiar, este caso concreto, de Riego de la Vega, de Gus, que trabaja 24 horas al día, 5 días a la semana, de lunes a viernes. Genera 60.000 litros de agua con un contenido en almidón, en esta parte de la especulación, entre un 2 o un 4%. Eso, a nivel industrial, es un porcentaje muy bajo. Entonces, nosotros es donde, con ese problema, que ese agua, lógicamente, no se puede verter a depuradora, no se puede verter tal como va, instalamos nuestro proceso productivo, entre comillas. Vale, nosotros nos bombean a una sala anexa, a una nave anexa, esos 60.000 litros de continuo. Según se van produciendo, nos lo van bombeando. Nosotros tenemos ese agua con ese almidón entre un 2 y un 4%, lo primero que tenemos que hacer es concentrar el almidón. Eso lo hacemos mediante una batería de hidrociclones. Para entendernos, es simplemente una especie de embudos que, por mediación de presión y por el efecto Venturi, hace que por la parte de abajo, que vamos disminuyendo el caudal, conseguimos concentrar ese almidón y llevarlo entre un 20 y un 30%, depende del almidón que nos manda. Por la parte de arriba de los hidrociclones, devolvemos el agua libre de almidón a un depósito pulmón, un depósito que actualmente es de 20.000 litros. Nosotros, ese almidón ya concentrado entre un 20 y un 30% lleno de agua, ese agua la vertimos a un filtro rotativo de vacío. Es como una gran bombo de una lavadora que gira despacio y es un sistema que se emplea también en depuradoras, en lodos. Aquí trabajamos. Trabajamos con presión negativa, entre menos 0,6, menos 0,7, y conseguimos que alrededor de ese tambor del filtro rotativo de vacío, hacer ese vacío que crea, lo que nos crea es una especie de capa o torta, se suele denominar en estos procesos. Conseguimos una capa entera en forma de torta y lleva un rascador, que simplemente es una cuchilla, que consigue sacar de ese agua ese almidón y encima nos lo deja en forma, digamos, una especie de lodo, torta que denominamos nosotros, a un 40% de humedad. Ahí es donde acaba realmente lo que estamos haciendo en Gus. Nosotros tenemos un llenador de Big Bag, de sacas de 1.000 kilos aproximadamente, donde extraemos esa torta por medio de unas cintas, lo recogemos a Big Bag. Ahí acabaría esa parte donde nosotros ya tenemos el producto. ¿Qué gana Gus con todo esto? Que nosotros le recogemos esos 60.000 litros del filtro rotativo de vacío, volvemos a enviarle al filtro pulmón, al depósito pulmón, y nosotros cada día, cada 24 horas, nos llegan 60.000 litros de agua y cada día le devolvemos 60.000 litros de agua menos 3 toneladas de almidón. ¿Qué pasa en esta fábrica? Que el gasto de agua, que tenían un problema grande, porque es una zona que el agua no es de calidad y había problemas en las captaciones, consiguen de 140.000 litros que gasta esa empresa, 60.000 las estamos recirculando nosotros. Casi la mitad conseguimos recircular el agua y devolvérselas en unas condiciones óptimas para volverla
a trabajar ese agua dentro de fábrica. Nosotros, una vez que tenemos ese almidón, esa torta de almidón, que se denomina así, con un 40% de humedad, nos las llevamos a otras instalaciones que tenemos anexas. Las instalaciones las tenemos en unas naves pequeñitas de 3.000 metros, donde lo que hemos montado es un sistema de secado de ese almidón. Ese almidón, como hemos dicho, lo tenemos al 40% de humedad, y al 40% de humedad hay que bajarlo lo antes posible de humedad para que no empiece a multiplicarse hongos, bacterias y todo tipo de cosas. Nosotros el almidón final que vendemos lo damos por debajo de un 18% de humedad. Para ello, lo que hemos montado es un sistema de secado que se denomina flash. Simplemente es una tubería muy larga, de 32 metros de longitud por 0,60 de grosor, con un quemador de biomasa, de pellets, para que todo sea economía verde, por así decirlo. Nosotros, con un quemador de 300 kilovatios, calentamos el aire a 180 grados y el aire dentro de este tubo gigante o flash lo movemos con un ventilador de alta presión. Nosotros, por mediación de un rodillo sin fin, introducimos el almidón al 40% dentro de lo que es el flash, y en 1,4 segundos, por el flash discurre a muy alta velocidad el almidón, conseguimos secarlo al 18%. La parte más importante de todo el proceso productivo, o una de ellas, entendemos que es el secado flash. Para mantener intacto, el secado flash nos permite mantener intactas todas las condiciones iniciales de este almidón. O sea, no lo fermentamos, no lo gelatinizamos, para poderlo vender luego como almidón nativo de patata. Con todo esto, ¿qué estamos consiguiendo? Que una cosa que iba al desagüe, a la depuradora, que causaba daños, o sea, que la depuradora, al ir tan disuelto, no era capaz de separarlo. Esto luego, una vez que la depuradora vertía al río o a la acequia, el almidón, sobre todo en los meses de verano, lo que hace, se solidificaba, se depositaba en el lecho y daba un olor muy desagradable, y luego, como era comida, pues atrae insectos, bichos y tal. Entonces, esta fábrica concretamente tenía bastantes problemas con los municipios aledaños. Entonces, ahora mismo se le está recogiendo todo ese almidón. Nosotros, aparte de recoger ese almidón, sí, hasta ahí lo habíamos hecho, digamos, bien, era muy bonito, pero teníamos un almidón que le tenemos que dar un valor añadido. Si no le damos un valor añadido a ese almidón, pues todo lo que hemos hecho pues no vale para nada. Entonces, sí, nos hemos tenido que ir al extranjero, porque aquí hace 25 o 30 años que desaparecieron las fecureras del norte de Castilla y León, de la zona nuestra, y el almidón de patata que se utiliza en España pues era 100% de importación. Era del norte de Francia para arriba, principales países: Holanda, Bélgica, Polonia y Alemania. Son los principales productores de almidón de patata. Entonces, bueno, entramos como nuevos y tenemos que buscarle un valor económico. Si no, todo lo que estamos haciendo pues no sirve para nada. Y bueno, vimos sobre todo en la parte de Francia, porque ¿para qué lo empleaban? Bueno, y ahí coincidimos con vosotros, es que nosotros actualmente es como un compactante, como un aglutinante de todo tipo de pellets. Los principales pellets son el pienso compuesto y los pellets de quemar, de nuestro compañero Óscar, por así decirlo. Bueno, pues se vio y se comprobó por la experiencia que tenían en los países del norte de Europa que este almidón nativo de patata que nosotros hemos recuperado, esto se introduce en el serrín antes de hacer el pellets o en la materia prima del pienso antes de granular, entre un 2 y un 3%, y conseguimos que ese pellets o ese pienso cambie las propiedades. O sea, ellos denominan en el argot que no haga finos, que luego en el transporte del saco de pienso, del saco de pellets de quemar, o cuando se mueven a través de muchos sinfines o demás, que el pellet rompe, que cuando el pellet rompa no haga finos. O sea, el pellet no se convierte en irrompible, se rompe igual. Lo que pasa es que cuando se rompe
digamos que esa grieta, esa rotura es limpia, no creamos finos. Y eso está muy bien considerado en las fábricas de peles y en las fábricas de piensos. Y luego también como compactante en oboes de carbón vegetal, ahí hemos hecho y va muy bien, que ahí va entre un 20 y un 30%. Actualmente, pues gracias a Dios, está toda la producción vendida, necesitamos más producción, después de muchos esfuerzos comerciales en el sentido de demostrarle que nuestro producto a nivel de gelatinizaciones, a nivel de utilizarlo en este proceso productivo, digamos, hablando más rápidamente, de regalar muchas muestras, vieron que era muy similar al que se trae de Holanda, que el precio era muy inferior y que el resultado final en el producto era el mismo. Entonces, actualmente, para este tipo de procesos productivos, digamos, de piensos y de peletizaciones, gracias a Dios, ahora hemos conseguido tenerlo todo vendido. Lo hemos pasado mal porque no se vendía nada, pero bueno, hemos continuado secando para no perder la contribución con GUS y actualmente tenemos vendido más que lo que teníamos almacenado después de 2 años trabajar en GUS. El resultado final de toda esta operación es que de una cosa que, hablando mal, se tiraba por el desagüe, hemos conseguido recircular ese agua, hemos conseguido un producto industrial, hemos conseguido ya, por parte de la Junta de Castilla y León, también todos los registros sanitarios y todos los registros industriales para poder vender este producto. Y una cosa que no se estaba haciendo en España, pues actualmente se está haciendo y el resultado yo entiendo actualmente que es muy positivo y sobre todo si nos han llamado otras fábricas actualmente en la parte de La Rioja, en Rioja Navarra, aunque la central la tiene en La Rioja, es el grupo de Palacios para la fábrica de tortillas de patata y en la parte del País Vasco, en Vitoria Capital, en Udapa, que es una nueva línea de patata, ellos se denominan quinta gama, que es una patata que ya va pelada, cortada y pasteurizada, que tienen que duplicar ahora para Mercadona. Y ambas empresas se han puesto en contacto con nosotros, una vez vistas nuestras instalaciones en GUS, para que se les recupere ese almidón. Porque, claro, hay muchos problemas ahora de vertidos, que esos vertidos actualmente pues no son viables, no se autoriza. El vertir toda esa cantidad de agua con ese porcentaje de almidón ahora mismo está prohibido totalmente. Esto, digamos, es lo que haya pasado con el suero de leche pues hace 20 años. Pues esto es algo parecido. Es recuperar almidón y una vez, sobre todo, que tenemos recuperado ese almidón, darle un valor añadido. Si nosotros no conseguimos darle un valor añadido a ese producto, pues es imposible, porque nadie va a estar perdiendo dinero indefinidamente. Hay que darle un valor añadido para que se justifique. Otra cosa es que las instalaciones que se están montando actualmente por parte de los holandeses o daneses en España, por su alto coste y por bajo precio de la torta de almidón, no son viables económicamente. Por ejemplo, la instalación que hicieron los holandeses en el interproveedor de Mercadona y Berenar de patatas fritas, ellos no consiguen, simplemente, bueno, consiguen una subvención, está muy bien hecha esa instalación, pero no consiguen el resultado económico. Nosotros hemos, dirigido unas máquinas mucho más pequeñas para las producciones de ese almidón. O sea, las marcas que hay en el mercado internacional, claro, son de peculadas industriales, de gente de 1 millón de kilos diarios. Y eso, para este tipo de fábricas, que estamos hablando de 60.000 litros, son juguetes. Entonces, bueno, hemos conseguido en el mercado nacional adaptar esta serie de máquinas y las demás las hemos construido nosotros para conseguir adaptar, sobre todo en el tamaño, digamos, hacerlo de un tamaño mucho más reducido para que puedan adaptarse a estos caudales de agua, a estos kilos de almidón y, sobre todo, económicamente a este tipo de empresas. Entonces, actualmente, la planta piloto
después de año y medio de vida, se ve que hay una viabilidad económica importante y, visto que eso va bien, si nos visitan en los últimos 6 meses, hemos tenido 2 o 3 visitas y ya han surgido 2 posibilidades de negocio para que se exporte ese mismo modelo que tenemos en GUS, adaptarlo a estas otras 2 fábricas, que es Tortillas Palacios y la cooperativa Odapa. Y con esto, yo quiero ser muy breve, que ya el tiempo apremia. Y yo, por mí, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, yo encantado de aclararosla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano, por tu presentación. Vemos un enfoque distinto, tú lo has dicho al principio, ¿no? Había un problema y estamos dándole una solución. A nosotros nos gusta decir que no es que haya un problema, sino que hay un recurso que no está utilizado, que evidentemente está generando problemas en el mal funcionamiento de los sistemas de depuración y evidentemente hay que resolverlo, pero no es un problema, sino que es una gran oportunidad y vosotros la estáis aprovechando perfectamente. Esperemos que podáis extender vuestro modelo a otras empresas del sector de la patata, porque en Castilla y León tenemos muchas empresas de este sector importantes, grandes, más grandes y más pequeñas, pero todas ellas tienen que gestionar este tipo de residuo, este tipo de producto, su producto que vosotros sí que estáis dándole un valor y una salida al mercado. Vuelvo a insistir en que podéis presentar preguntas a través del chat para cualquiera de los ponentes que están aquí hoy con nosotros. Creo que tenemos ya también a la siguiente ponente de Biomar. Por favor, confírmame que estás ahí. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Amaya Castro. Muy bien, pues muchas gracias, Amaya, por tu presencia. Sabemos que ha habido que hacer algunos cambios. Bueno, sí. Tenemos todas las agendas muy, muy apretadas. Parece que ahora hacemos muchísimas más reuniones que antes todavía, ¿no? Y eso nos consume mucho, mucho tiempo. Así que muchas gracias por tu presencia y no me entretengo más. Cuando quieras, por favor. Vale, voy a compartir pantalla. Entonces, decidme si la veis. Sí, ya se ve perfectamente, sí, la pantalla completa. Vale, muy bien. Pues nada, lo primero, disculparme en nombre de Antonio Fernández, que es nuestro director, que al final la agenda le ha impedido completamente el poder acompañarnos hoy. Entonces, bueno, pues en su nombre voy a presentar un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos. Pues nada, Biomar somos una empresa biotecnológica que estamos localizados en León. Es una empresa que fue fundada en 1996 con la idea de buscar nuevas moléculas para su uso en los tratamientos contra el cáncer en los microorganismos marinos. A lo largo de estos años esa idea ha ido modificándose y la aplicación de los microorganismos marinos se ha ido abriendo a distintos sectores muy, muy diversos y la actividad industrial ha ido cambiando. Nuestra actividad empieza en los mares de todo el mundo. Desde hace más de 20 años estamos realizando bioprospecciones en distintos lugares del mundo, intentando coger muestras en los lugares más diversos, a distintas profundidades y distintos organismos, e intentar representar la biodiversidad marina en nuestras colecciones. Las muestras llegan congeladas aquí a Biomar y normalmente las expediciones las realizan buzos profesionales y tienen, bueno, pues toda una serie de registros de las muestras que cogen y de dónde las cogen. Por supuesto, todas nuestras normas están sujetas a las normativas de los países donde las recogemos y cumplen los requisitos del protocolo de Nagoya.
Esas muestras congeladas, como decía, llegan aquí a Biomar y aquí lo que hacemos es aislar las distintas cepas que encontramos en ellas. Para eso hemos desarrollado a lo largo de los años unos medios especiales que son capaces de aislar muchos tipos de microorganismos distintos. Nuestra colección se basa básicamente en actinomicetos y hongos, aunque también tenemos una subcolección de cianobacterias y microalgas a disposición de nuestros clientes. Ahora mismo tenemos más de 80.000 cepas distintas, el 85% de ellas son marinas, aunque en los últimos años también hemos hecho bioprospecciones en otros ambientes. Esas cepas lo que hacemos es fermentarlas en unos caldos en unos medios de fermentación que hemos diseñado especialmente para activar el metabolismo secundario de esos microorganismos. Y utilizamos una serie de disolventes orgánicos para extraer un amplio rango de polaridad. Es decir, intentamos extraer el máximo moléculas posible de esos caldos de fermentación. A lo largo de estos años también hemos ido aislando, como resultado de nuestros programas de cribado, más de 1.000 moléculas, todas ellas compuestos de origen natural, que están perfectamente caracterizados y que forman nuestra colección de compuestos. Entonces, estas tres colecciones de origen marino son como el corazón de nuestra empresa y a partir de ahí es donde empezamos a desarrollar toda nuestra estrategia de I+D. Somos una empresa muy, muy focalizada en la investigación y lo que hacemos es utilizar esos microorganismos y los extractos de esos caldos de cultivo como punto de partida de sistemas de cribado. Lo que hacemos, tenemos dos líneas de negocio. Por un lado, trabajamos para otros clientes como servicios y por otro lado, también tenemos nuestros propios desarrollos, nuestros propios proyectos de investigación. Entonces, cuando identificamos una necesidad, lo que hacemos es desarrollar todo un sistema de cribado en el que intentamos hacer un cribado muy rápido de toda nuestra colección de extractos. A partir de ahí, identificamos a aquellos que tienen una actividad prometedora y que tienen unas características que nos gustan a partir de una serie de ensayos secundarios y complementarios y seleccionamos un número pequeño de extractos que sometemos a lo que llamamos de convolución, que lo que quiere decir es aislar e identificar todos los compuestos que son responsables de la actividad dentro de esos extractos. Una vez que hemos identificado esas moléculas y que creemos que son moléculas que tienen características interesantes para llevar al mercado, tenemos también una planta de producción en la que podemos hacer fermentaciones de hasta 3.000 litros, en la que podemos hacer un escalado de ese proceso y llevarlo a una escala preindustrial. Entonces, esto es un poco una visión general de qué es lo que hacemos en Biomar. Nuestros productos son siempre efectivos, nuestra base es la ciencia y todos nuestros proyectos tienen una base científica muy, muy fuerte. Son sostenibles porque su origen es un microorganismo y son naturales por ese mismo motivo. Como decía anteriormente, inicialmente trabajábamos fundamentalmente en el área de farma, pero ahora trabajamos en muchos otros sectores y buscamos aplicaciones en sectores muy, muy distintos, desde la agricultura, la salud animal, salud humana, alimentación y cosmética. Voy a dar una pequeña pincelada de nuestra visión, ¿no?, y de los proyectos que estamos realizando en todos esos sectores. En el sector de la agricultura hemos hecho muchos screenings muy distintos de fungicidas, insecticidas frente a diferentes dianas y también bioestimulantes. Como veis, inicialmente trabajamos con un número muy grande de muestras, en el caso de los fungicidas, por ejemplo, hasta 50.000, y hacemos todo este proceso que he descrito anteriormente de cribado y de convolución para llegar a un número razonable de candidatos con los que seguimos trabajando. En este momento, como veis, tenemos cerca de 25 compuestos que están en distintas fases de pruebas de campo, pero que estamos ya trabajando con ellos para intentar sacarlos al mercado en los próximos años.
Entre los productos que han salido al mercado contamos con el Taxotomin A, que es un herbicida que está aprobado por la EPA y que fue licenciado hace unos años a una empresa que todos conoceréis, que es Marrone. Tenemos 14 productos en ensayos de campo de distinta índole y otros 50 que están en estudios un poco más iniciales, in vitro, y que pronto pasarán algunos de ellos a pruebas de campo. Otro sector en el que tenemos también bastante presencia es en farma. Aquí voy a centrarme un poco en algo que es muy importante en el sector farmacéutico en los últimos años y que todavía se aviva más con esta situación de pandemia, ¿no? Que es los microorganismos resistentes a antibióticos. Como bien sabéis todos, esto es una preocupación que se lleva trabajando y que se lleva poniendo de manifiesto desde hace muchísimos años. Ahora esta pandemia lo ha traído completamente otra vez sobre la mesa. En este caso es un virus, pero las bacterias resistentes son ya un problema muy serio en hospitales y se prevé que hagan falta nuevos antibióticos para hacer frente a estas bacterias. Entonces, en este sentido, nosotros hemos hecho bastantes screenings. Voy a contaros un poquitín más del que hicimos con bacterias multiresistentes. Pero también hemos hecho, hemos utilizado un ensayo específico para tratar de inhibir el biofilm, que como ya sabréis mucho, es uno de los problemas más importantes en las infecciones en los hospitales. Son esas bacterias multiresistentes que además son capaces de formar biofilm. Esto también es otro sector en el que estamos trabajando mucho, tanto en agricultura como en farma. En este proyecto de intentar buscar antibióticos de origen natural para tratar infecciones multiresistentes, en vez de partir de los extractos, partimos de compuestos puros. Hicimos una batería de 15 de la actividad sobre 15 patógenos que son relevantes en clínica, y después aquellos que dieron actividad, un perfil de actividad bueno, es decir, que no eran de amplio espectro, sino que tenían cierta especificidad, los pasamos por una batería de cepas resistentes a los antibióticos. Después, con aquellos que dieron buenos resultados, también en un número reducido de cepas resistentes, hicimos unos estudios de toxicidad in vivo y se realizaron una serie de análisis de propiedad intelectual y otro tipo de análisis, y se seleccionaron 5 candidatos con los que estamos trabajando en estos momentos para caracterizar mejor su actividad. De nuestro trabajo en la industria farmacéutica, hemos licenciado ya cuatro candidatos, todos ellos en el sector de la oncología, que han sido licenciadas a distintas empresas. Ahora mismo estamos trabajando con 3 candidatos que tenemos en fase preclínica. Uno es para el tratamiento de glioblastoma, que es uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico con los tratamientos actuales. Tenemos un compuesto neuroprotector con el que tiene un modo de acción muy interesante que también estamos trabajando, y otro compuesto para enfermedades inflamatorias. Además, tenemos otros 10 compuestos que tenemos en distintos estadios de estudios in vitro y que decidiremos pasar a modelos animales o no en el próximo año. Y bueno, otro sector en el que trabajamos también es el sector cosmético, que cada vez tiene más tendencia también a la incorporación de extractos y de microorganismos de origen natural en las cremas. Aquí hemos trabajado tanto con extractos como con compuestos y hemos llegado a un producto que está actualmente en el mercado, que es un antiacné. Es un compuesto que tiene muy buena actividad contra la bacteria que causa el acné en la piel y que actualmente se comercializa. Este compuesto es el que llamamos el tiopéptido marino C. Es un compuesto que como comentaba anteriormente, está ya en el mercado y forma parte de algunos productos de jabones y cremas especialmente dirigidos al público adolescente, que es donde hay más incidencia de acné. Y por último, quería contaros un poco más un proyecto que tenemos en el sector de la alimentación, que es el proyecto del Cetami. En el sector de la alimentación hemos hecho también otra serie de búsquedas de antioxidantes y de conservantes.
y hay algunos compuestos que están siendo caracterizados en estos momentos, pero hay un proyecto que nos gusta mucho y que es, bueno, pues es un proyecto muy interesante de economía circular en el que tratamos de buscarle un uso al, a un residuo, a los residuos de la industria alimenticia. Básicamente aquí nos estamos basando en residuos de panadería y de bollería y todo ese tipo de residuos, y lo que hemos realizado es utilizar este, este subproducto, que es, un, que es muy rico en azúcares y en fuente de carbono, para hacer un proceso fermentativo en el que utilizamos hongos comestibles. Hemos hecho toda una batería de pruebas en la que hemos fermentado distintos hongos comestibles y hemos analizado las características de ese producto de fermentación. Al ser un hongo comestible, es considerado GRAS y por tanto no tiene ningún tipo de problema para ser consumido por los humanos. Y ese producto puede ser o bien el producto final en sí, que forme parte de algún tipo de cápsula o de complemento proteico, como veremos a continuación por su perfil nutricional, o también puede ser un punto de partida para volver a esa actividad industrial. Es decir, también como es un producto que tiene un alto contenido en proteínas, otra de las ideas que hemos barajado y con, las que, con la que estamos trabajando es con que este micelio sea también otro, otro ingrediente más para la realización, para la industria panificadora. Por ejemplo, para panes con alto contenido en proteínas o que se incorpore en algún tipo de producto para el desayuno, etc. Este producto final, que parte pues como decía, de residuos o de restos que quedan en panificadoras y en supermercados y grandes superficies, después del proceso de fermentación tiene un contenido en proteínas muy, muy alto. Tiene también un alto contenido en beta-glucanos, que son unas sustancias con las que se está publicando mucho últimamente, que tienen un fuerte impacto en el sistema inmunológico. Es un producto que tiene un valor calórico bastante bajo y que además no tiene grasas ni prácticamente azúcares. Como decía, este producto puede utilizarse directamente en otros productos de panificación como un ingrediente más para añadir proteína al producto final. También puede ser una fuente de proteínas veganas, puesto que es de origen vegetal, y también puede ser un buen complemento dietético por su alto contenido en beta-glucanos. Entonces, en este sentido, estamos trabajando con otras empresas del sector de la alimentación que tienen una gran cantidad de residuos de este tipo para poder desarrollar un producto que sea viable a nivel industrial. Y eso es todo, eso es lo que hacemos en Biomar, y si tenéis alguna pregunta, encantada de responderla. Muy bien, muchas gracias, Amaya, por tu presentación. Vemos otro ejemplo interesante de cómo se puede utilizar la bioeconomía en base a los recursos naturales renovables. Ciertamente puede extrañar que, hablándose de mar, en una región interior tengamos una empresa puntera en ello, pero bueno, los recursos están ahí disponibles para todos, ¿no? Y una vez que se inicia una línea de trabajo y de investigación, siempre se pueden continuar y abrir otras nuevas con recursos más próximos, entre comillas, ¿no? Abrimos ahora un turno de preguntas o si queréis finalizamos con la última presentación y luego ya haríamos las preguntas. José Francisco, ¿estás ahí disponible? Sí, estoy aquí disponible. Ah, muy bien, pues entonces, si os parece, terminamos con la última presentación y así os da tiempo a animaros a presentar preguntas por el chat. Así que, José Francisco, director territorial del Instituto de Competitividad Empresarial en la provincia de Salamanca, cuando quieras, haznos esta presentación sobre los instrumentos de financiación que podríamos utilizar para la bioeconomía por parte de las empresas de la comunidad autónoma. Muchas gracias por tu participación.
Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos los participantes. En principio, disculpen que no pueda estar con ustedes el director territorial de León, mi compañero amigo José Manuel Frade, dado que por circunstancias imposibles en el día de hoy es que esté con ustedes. Entonces, como director territorial de Salamanca, pues les voy a hacer una exposición global de lo que puedan ser las líneas de ayuda ICE, ¿de acuerdo? Entiendo que tienen el contacto directo de ICE perfectamente definido en la ciudad de León, o sea que los compañeros de León, cualquier consulta que tengan que realizarles se la van a satisfacer inmejorablemente. Y no obstante, cualquier cuestión relacionada con esta presentación, independientemente de mi posición en otra provincia, encantadísimos de poder darles soporte como complemento a lo que le comenten nuestros compañeros. ¿De acuerdo? A la hora de organizar la presentación, sí quiero compartir una presentación. Yo de lo último que voy a hablar es del título de la presentación. El título de la presentación son herramientas en temas de proyectos de I+D para las empresas en el campo de la bioeconomía circular. Eso lo voy a dejar para el final. Voy a hacer una introducción. El cómo llegamos a ese tipo de fondos gestionados desde ICE para proyectos de I+D y en ese momento al final hablaremos de los detalles concretos de las líneas específicas que desde ICE se pueden poner a disposición de las empresas para presentación de proyectos de I+D en el campo de la bioeconomía circular, en el campo de la economía circular, en el campo de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Lo dejaré para el final, pero voy a enfocar un poco otros instrumentos que a día de hoy son instrumentos que también son muy importantes, muy relevantes. Hay empresas de las que han presentado que soy consciente de su participación en ese tipo de proyectos, puesto que antes de estar en Salamanca estuve con temas específicos de proyectos europeos, con lo cual sí reconozco determinadas empresas que han participado su participación en proyectos exitosos de carácter europeo, ¿vale? Entonces, voy a empezar por ese enfoque y acabaré con la línea de I+D. Muy interesante las diferentes presentaciones que se han hecho en diferentes ámbitos, en el ámbito más de subproducto o bioproducto industrial, en el ámbito de la empresa Biomar que nos ha comentado últimamente y de forma clarísima, y desde el ámbito de lo que pueda ser lo vegetal, de acuerdo con la primera presentación. ¿Vale? Son dos ejemplos magníficos de lo que pueda ser bioeconomía circular, y es cierto que, como bien han comentado cada uno de ellos, las posibilidades en este momento son amplias. O sea, todo lo que pueda ser sostenibilidad, economía circular, bioeconomía circular, nos lleva a un cambio, nos lleva a diferentes modelos de negocio. O sea, cuando se preparaba la estrategia de economía circular a nivel Unión Europea, lo primero que se ponía encima de la mesa es algo que se está llevando a cabo en el desarrollo de las diferentes estrategias a nivel nacional o a nivel regional, que es el tema del cambio de modelos de negocio asociados a lo que es la economía circular. Cuestiones de que no vamos a ser tan propietarios de las cosas, sino que en muchas cosas vamos a ir del from product to service, del producto al servicio. En vez de comercializar un producto o adquirir un producto, vamos a adquirir un servicio o a comercializar un servicio. Todas esas cuestiones, incluidas las acciones relacionadas con la reutilización, el reuso, el rediseño, el codiseño con medidas específicas de economía circular, el estudio de productos alternativos o de materias primas alternativas para cuestiones que estamos haciendo actualmente, el dar valor a los bioproductos o subproductos, como queramos llamarlos, ¿de acuerdo? Todas esas cuestiones abren un mercado muy importante, que es un mercado que realmente tiene una exploración, tiene unas capacidades en Castilla y León muy importantes, dadas las características intrínsecas a nuestra región, y en el cual es cualquier proyecto I+D que puedan querer enfocar, nos tendrán ahí para intentar darle ayuda en el desarrollo de dichas acciones, con objeto de poder llegar finalmente con acciones concretas a mercado dentro de lo que puede ser la bioeconomía circular. Vale, pues entonces, hecha esa introducción, voy a empezar a hablar. Los fondos que manejamos, nuestras líneas de I+D, hay dos líneas específicas de I+D, una de servicios a la innovación y otra proyectos de I+D, provienen de unos fondos estructurales que están cofinanciadas por el gobierno regional y a través de unos fondos estructurales, en nuestro caso son fondos FEDER, fondos estructurales que están inmersos en un programa operativo aprobado para Castilla y León, programa operativo que está integrado en una estrategia regional de innovación, lo que les habrán comentado que
es la RIS3 y Estrategia Regional de Innovación, que está aprobada por la Unión Europea. Todo viene al final de un enfoque desde Europa, que es el que voy a tratar un poco de discernir. En el ámbito de la I+D, ¿qué tipos de fondos tenemos a nivel Unión Europea? Pues tenemos unos tipos de fondos, que son los que estamos más acostumbrados a manejar, que puedan ser los que desde ICE podemos ofrecerle a ustedes, que son los fondos que vienen a través de la política, de la llamada política de cohesión, a través de lo que llamamos fondos estructurales o de inversión. Lo que es lo que nosotros es el nuestro FEDER, pues ese es un tipo de fondo que es una parte de un marco muy grande que habrán escuchado hablar recientemente a nivel Unión Europea. Había una discusión importante porque se estaba negociando el marco financiero plurianual. Ese marco financiero plurianual tiene diferentes patas. Una pata muy importante es el dinero que de forma regionalizada o nacionalizada va a llegarnos para líneas específicas. Ese es el que estamos más acostumbrados, al que gestionamos, por ejemplo, desde ICE para el tema de los proyectos de I+D. Es una pata, una de las patas. He dicho tres patas fundamentales del marco financiero plurianual. Una pata específica es lo que viene de forma regionalizada o nacionalizada y después regionalizada determinada parte de ellos a las regiones. Otra pata muy importante es un saco de I+D, que es un saco que se reparte específicamente en Bruselas. Es el marco que actualmente es lo que llamamos Horizonte 2020, que en el próximo marco 2021-2027 se llamará Horizonte Europa, y hay una tercera parte muy, muy importante para la cooperación en la internacionalización, ¿de acuerdo? Herramientas de internacionalización, cooperación. Yo me voy a quedar con las dos patas relacionadas con I+D, lo que son los fondos de I+D que específicamente se gestionan a través de... Digámoslo así, que se conceden directamente, la gestión es una gestión puramente europea, el programa Horizonte 2020 y futuro Horizon Europe, Horizonte Europa, y lo que de forma regionalizada nos lleva, que es nuestras líneas de I+D, nuestra famosa línea 4 de I+D. ¿De acuerdo? Pues ese es un poco el enfoque que quería darles. Tampoco quiero aburrirles con conceptos. Dejamos la gestión para los que estamos directamente en la gestión, pero un poco que sepan dónde hay líneas a las que pueden acudir y pueden tener soporte desde ICE, desde la Junta de Castilla y León, para todas estas cuestiones que podemos manejar. Voy a dar cuatro nociones concretas antes de meterme con el detalle de nuestras convocatorias. Voy a dar unas nociones concretas de los programas que a nivel europeo podrían ser interesantes en todo el ámbito de bioeconomía circular. En Horizonte Europa, no duden que ha habido y en los retales que quedan de Horizonte 2020 está habiendo unos fondos muy concretos y muy precisos para todo lo relacionado con sostenibilidad, economía circular y bioeconomía circular. ¿De acuerdo? Los proyectos europeos de I+D, estos que se reparten allí en Bruselas, los proyectos europeos de I+D son proyectos que normalmente exigen, son proyectos quizás no tan cercanos como el proyecto individual que pueden presentar, por ejemplo, en ICE, sino que son proyectos que requieren la participación en un consorcio que sea como mínimo de tres agentes o empresas, como mínimo de tres Estados miembros. Normalmente son proyectos mucho más complejos que exclusivamente tres para dar cobertura a lo que se está pidiendo en las convocatorias, lo que llaman en Europa los topics de las convocatorias de Horizonte 2020. O sea que estos conceptos son conceptos que se han trabajado bastante en Horizonte 2020, que seguirán trabajando en Horizonte Europa y de los cuales habrán escuchado recientemente. El último fleco es lo que se ha venido llamando por parte de la Comisión Europea, lo que se llama el Green Deal, ¿de acuerdo? El Green Deal son unos recursos muy importantes puestos desde Europa para cuestiones relacionadas con el Pacto Verde, en los cuales hay acciones muy, muy, muy concretitas dirigidas a sostenibilidad, economía circular o bioeconomía circular. El Green Deal, del cual, pues, si alguno de las personas asistentes no tuvo ocasión de poder asistir, tuvimos un Info Day regional de Green Deal el martes de la semana pasada. Encontrarán la información en nuestra página web, empresas.jcil.es. Ahí está la información, por si alguien puede querer estar interesado en cómo está constituida esa última. El Green Deal al final es una pata de Horizonte 2020, ¿de acuerdo? Es la última pata incorporada, pero la necesidad de tocar de temas verdes, temas de sostenibilidad, hizo que el Green Deal haya sido negociado por parte de los Estados miembros, aprobado en los diferentes escalones y haya salido como uno de los últimos recursos directamente asociados al programa Horizonte 2020.
¿De acuerdo? Los proyectos europeos son esos, son proyectos de cooperación. En un proyecto europeo es fundamental el dar un valor añadido a la propuesta, el defender las propuestas, el tener una colaboración importante en diferentes paquetes de trabajo, liderar algún paquete de trabajo. Las posiciones que puede haber en un proyecto europeo pueden ser diversas. No todo el mundo puede tener o querer liderar un proyecto ni tener capacidad y quiera ir como participante. Hay diferentes cuestiones que, desde luego, si quieren más información sobre proyectos europeos, tenemos algunos compañeros, tenemos compañeros específicamente focalizados en tema de proyectos europeos, y desde ICE somos miembros de una red, que es la red EEN, Enterprise Europe Network, cuyo fin tiene, entre otras cuestiones, todo lo que pueda ser también la acercación, el acercamiento de los proyectos europeos a las empresas en los diferentes niveles, ¿de acuerdo? Igual que cuestiones de oferta comercial o oferta tecnológica, demanda comercial, demanda tecnológica, ¿de acuerdo? O sea, que eso, esa es una opción muy importante en temas de proyectos europeos. Por favor, siéntanse con absoluta libertad de ponerse en contacto con nuestros compañeros, que les van a guiar en este camino, que es un camino en el cual hay que entender cómo se estructura un proyecto europeo, cómo está definido y cómo hay que aplicar ese tipo de proyectos. Intentaremos ayudarles en encontrar algún consorcio en el que puedan participar o que puedan hacer algún tipo de oferta de idea de proyecto para intentar generar un consorcio. Todas esas cuestiones nos tienen ahí para poder intentar echarles una mano en su posicionamiento europeo, en su posicionamiento internacional, ¿de acuerdo? Entonces, es una parte importante: Horizonte 2020, Green Deal y futuro Horizonte Europa. En Horizonte Europa, en los borradores que estamos viendo de Horizonte Europa, no duden que todo lo que es sostenibilidad, economía circular, bioeconomía circular, es una pata fundamental. Prueba de ello es la implicación de la comisaria correspondiente en todas las cuestiones relacionadas con el lanzamiento de Green Deal en el actual marco. O sea, todo lo que pueda ser la evolución del Green Deal es algo que va a ser absolutamente prioritario, está dentro de las flagship, de las iniciativas emblemáticas que puedan ser referente para el futuro programa Horizonte Europa del marco financiero plurianual. Vale, pues visto eso, ahora ya sí me voy a hablar de lo más cercano. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿De qué líneas son las que podemos tener para poder, para que las pymes y midcaps o grandes empresas, en algunos casos o en algunas líneas concretas, puedan solicitar a ICE un proyecto específico de I+D? ¿De acuerdo? Para eso, ahora ya sí voy a compartir pantalla. Vale. Perdón. De acuerdo. Voy a ponerlo en pantalla completa. ¿Se ve perfecta? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve ya perfectamente. De acuerdo. Pues entonces ya vamos con el enfoque de las cuestiones que directamente nos deberían preguntar aquellas empresas que puedan tener la inquietud de presentar un proyecto de I+D. Saben, físicamente, en estos momentos de pandemia estamos resolviendo cualquier consulta, tratamos lógicamente de dar la máxima y más celeridad en las respuestas, todo que puede ser videoconferencia o llamadas telefónicas, pero presencialmente saben dónde está ubicada la Delegación Territorial de León, en el parque, con lo cual ahí los tienen para cualquier cuestión que puedan necesitar. ¿De acuerdo? Muy bien. Simplemente, y a efectos un poco de orientar lo que después voy a hablar, siempre habrán escuchado hablar de la lanzadera financiera. La lanzadera financiera es una herramienta puesta por parte de ICE, Junta de Castilla y León, para las empresas, para que aquellos proyectos que puedan querer lanzar se nos puedan exponer y tratar de dar las soluciones que se le podrían, la receta que se le podría aplicarse, receta qué instrumentos podrían aplicarse para las necesidades de que nos manifiesten las empresas. Se estudia el proyecto, se ve la viabilidad y en base a eso, a criterios de viabilidad, se definen las herramientas o instrumentos que podrían aplicarse. Ahí tiene un resumen de diversas herramientas que desde ICE, desde la Junta de Castilla y León, se ponen a disposición de las empresas. Hay cuestiones específicas con garantías a través de Veraval. Conocen o si no lo han visto, pueden, por favor, infórmense sobre el soporte que se puede dar a través de Iberaval en proyectos concretos para la financiación, la reducción de intereses o incluso la reducción de garantías relacionadas con algunas operaciones con proyectos relacionados con lo que puede ser la I+D y la innovación. ¿De acuerdo? Hay préstamos específicos de ICE FEDER, hay préstamos específicos a través de otros organismos como pueden ser COFIDES, el ICO, por supuesto, FEADE, REINDUS o Competitividad. Existe la posibilidad de tener préstamos participativos. Voy a mencionar ahí lo que pueda ser
Sodical, Enisa, por supuesto, Fondo Tecnológico de Cedeti también, pero lo que pueda ser Sodical, Sodical es un tipo de capital riesgo, entre comillas, institucional, ¿de acuerdo? En el cual se ponen a disposición de las empresas no solo acciones específicas de capital semilla, sino participaciones en empresas que puedan ser relevantes en los diferentes ámbitos y en los diferentes sectores. Lo que he comentado, capital riesgo, capital semilla, y dejo para el final las dos que les puedan resultar más cercanas, que son las ayudas ICE y los préstamos y otros productos. Los préstamos los gestionamos fundamentalmente, hay diferentes tipos de préstamos a través del BEI, a través de Iberaval. Normalmente las fórmulas que puedan resultar en más de interés las tenemos instrumentalizadas a través de Iberaval para poder ofrecer productos de financiación en condiciones ventajosas para las empresas. Por tanto, estamos aterrizando y yo me voy a quedar con lo que son las ayudas ICE y después focalizaré para lo que puedan ser ayudas I+D. En esta, voy a utilizar esta presentación casi para todo lo que resta, un poco para ubicarles dónde estamos. El resto de slides, el resto de presentaciones, el resto de hojas que hay en la presentación son detalles de cada una de las líneas de actuación que se considera que podrían serles más de interés hablando del ámbito de la bioeconomía circular. Pero un poco para que tengan la referencia de cómo están estructuradas las líneas de ayuda en ICE. En ICE nos conocen por las líneas de ayuda, pero también hay bastantes acciones específicas relacionadas con servicios o incluso participación en proyectos europeos que puedan estar muy relacionados con la participación regional, la estrategia regional de innovación, como puede ser el proyecto que nos ocupa en este momento. Vale, pues focalizando en las líneas de ayuda desde ICE, ese es el resumen de Claro. Hay como cuatro partes fundamentales de cómo están enfocadas las líneas de ayuda. Bien, ayudas a la inversión, ayudas a la I+D, digitalización y ayudas a la internacionalización. He hablado de ayudas I+D, he hecho un espacio, he hablado de digitalización. Normalmente son líneas que las englobamos en el mismo saco, pero que sepan que están separados lo que pueda ser desarrollo digital de lo que pueda ser I+D industrial que no sea desarrollo TIC. ¿De acuerdo? Del primer apartado, proyectos de inversión, y de todas las líneas de ayuda hay una cuestión que es fundamental y que siempre cualquiera de los compañeros transmitimos cuando hacemos una presentación de este tipo de líneas. Por favor, cualquier solicitud que se haga tiene que realizarse con anterioridad a la realización de las acciones y en algunos casos antes del inicio de la actividad, como puede ser la línea de creación de empresas. Entonces, por favor, antes de iniciar cualquier proyecto, cualquier proceso, tengan en cuenta que es necesario presentar la solicitud antes de hacer nada y en el caso de creación de empresas, incluso antes del inicio de la actividad. Eso de forma general para nuestras líneas de ayuda. Toda la presentación se hace telemática a través de la página empresas.jcyl.es, que la tienen en la última hoja de la presentación, pueden acceder, tienen el resumen de la página a través de la cual pueden tener el acceso. Entonces, de la primera pata que he dicho, de línea de proyecto de inversión, si alguno está pensando iniciar una nueva actividad, ¿de acuerdo? Alguien que tenga sede fuera de Castilla y León, pero vaya a iniciar una nueva actividad en Castilla y León, pues puede haber, tendríamos que analizar el sector concreto y las inversiones concretas para ver la capacidad de que pueda ser financiado a través de nuestras líneas. La pregunta de siempre, ¿todos los sectores pueden tener cabida a través de las líneas de ICE? Cubrimos un número importante de sectores, bien es cierto que en determinados ámbitos relacionados con el sector primario, en algunas ocasiones puede haber algún tipo de limitación. No obstante, lo que siempre decimos, puede haber otras herramientas a través de otros agentes que nos puedan ayudar en aquellos casos en los cuales no exista esa financiación a fondo perdido, pero puede haber instrumentos financieros o financiación a través de otros agentes, como puede ser la Consejería de Agricultura y Ganadería, en lo que pueda ser sector más primario, o incluso algunos proyectos, como pueden ser los proyectos líder de los grupos de acción local que los conocen, que están en los diferentes entornos y cubren todas las provincias, o incluso, como bien está indicado y es específico del tema de León, el tema de los proyectos mineros, que ha sido una herramienta bastante utilizada en el tema de los diferentes proyectos que hayan tenido lugar en la provincia de León. ¿Vale? Entonces, ahí lo tienen. O sea, hay la línea de creación de empresas para proyectos pequeños, hasta 200.000 euros. La línea de proyectos de inversión en pymes, que es la segunda, es para proyectos hasta 1,5 millones de euros. O sea, son proyectos de mayor entidad. Entonces, siempre que por sector de actividad y por el concepto de inversión, que sea una inversión equilibrada,
visión equilibrada es que no exclusivamente se nos ponga una nave, sino que pueda haber equilibrio entre lo que puede ser maquinaria y nave. Todas esas cuestiones son muy referentes a la hora de ver la viabilidad de los proyectos. Pues entonces esas líneas son aplicables y siempre hay que presentar la solicitud antes de hacer nada. Hay una convocatoria, incentivos regionales, en que somos gestores a nivel regional de Castilla y León. Es una línea del Ministerio y es una línea para inversiones superiores a 900.000 euros. Igual que en las convocatorias que he dicho anteriormente, el trámite se hace a través de la misma página web de ICE. ICE es el órgano gestor de esa línea a nivel regional, como he dicho anteriormente. Son proyectos de más de 900.000 euros y igualmente tendrían que consultar con nosotros el sector de actividad, dado que en el sector primario, lo que técnicamente se llama sectores del anexo 1 del Tratado de Constitución, puede haber algún tipo de limitación en determinadas actividades que pueda haber algún tipo de exclusión. ¿De acuerdo? Asociado a incentivos regionales y asociado al marco que estamos viviendo COVID, han escuchado ustedes hablar de lo que puede ser el fondo de reestructuración, lo que a nivel europeo se llama el Next Generation. Se están articulando posibles proyectos relacionados con lo que pueda ser el plan de recuperación. Eso es algo nuevo que va a estar también a disposición. La Comisión Europea ha abierto un plazo para que los Estados miembros presenten propuestas hasta el mes de, quiero recordar, marzo o abril de 2021. Entonces, a nivel interno, a nivel del nacional y distribuyendo y en contacto absoluto con las comunidades autónomas, pues poder establecer proyectos que pudieran ser susceptibles de arrimar a la escuela sordina en lo que pueda ser los fondos de recuperación. O sea que es un tema de fondos que escucharán hablar y nos escucharán hablar en los próximos días, en los próximos meses, porque es algo que también va a ser importante a la hora de estructurar determinados tipos de proyectos y desde el ámbito de la bioeconomía circular, seguro que algún tipo de proyecto está en mente o está planificándose o está en desarrollo que pueda ser susceptible de algún tipo de utilización de este tipo de recursos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso hablo de lo que son los proyectos de inversión. Les voy a hablar de la pata que no voy a hablar, a entrar en más detalle, que es una parte muy importante, que es la internacionalización. Por favor, cualquier acción específica de participación en ferias internacionales, de misiones directas, misiones inversas relacionadas con la internacionalización de sus productos, hay líneas de ayuda específicas para poder financiar determinadas acciones que puedan tener el fin en la internacionalización de productos, de procesos y de servicios, siempre que se presenten con integridad a la realización o al compromiso de realización de cualquiera de sus acciones. Por favor, estén en contacto con nosotros a los efectos de darle soporte en esta línea específica de internacionalización. Igualmente, a través del Departamento de Internacionalización de ICE, aquellas empresas que puedan necesitar el hacer una agenda en el exterior, aquellas empresas que puedan necesitar cualquier acción específica que desde los promotores de comercio exterior que pueda haber de ICE en los diferentes mercados se le pueda dar soporte, téngannos en mente porque son acciones que son absolutamente fundamentales y vitales para las empresas siempre y en estos momentos, desde luego, de planificación estratégica futura, probablemente más que nunca. ¿De acuerdo? En el tema de desarrollo digital, en el caso de que vayan a hacer incorporaciones de soluciones TIC o aquellas empresas desarrolladoras de productos TIC, pues hay líneas concretas para proyectos de I+D en sector TIC, lo que llamamos proyectos de I+D en el sector TIC, lo que tiene ahí en verde la primera en desarrollo digital, o aquellas empresas que vayan a incorporar soluciones TIC. No es para adquisición de hardware o software, pero todo lo que pueda ser temas de ERP, soluciones de intranet, soluciones comerciales tipo CRM, cuestiones relacionadas con implantación específica de acciones de ciberseguridad, cuestiones específicas, todas estas cuestiones que son relevantes para las empresas, el mundo de la digitalización, que nos están escuchando, que es algo, están escuchando todo el mundo, que va a ser algo fundamental, la digitalización de las empresas en los diferentes niveles, cada uno en medida del sector de actividad que esté tocando, lo comercial, los servicios, lo industrial, la digitalización es algo fundamental, es algo necesario y a través de esa línea lo que se busca es que aquellas soluciones avanzadas de industria 4.0, de ERP, CRM, lo que he comentado, puedan tener cabida en sus iniciativas a través de nuestras líneas de ayuda, nuestra línea de soporte. ¿De acuerdo? Y me voy a centrar en lo que es el título de la presentación, que son las ayudas de I+D. ¿De acuerdo? ¿Qué ayudas de I+D podemos tener desde ICE? Cuando nos viene una empresa a plantear un proyecto de I+D, la primera pregunta es siempre la misma. ¿De acuerdo? ¿Ustedes internamente tienen capacidad técnica
para el desarrollo de lo que nos están comentando que quieren ejecutar? Esa pregunta es clave, porque en función de eso orientamos por una vía u orientamos por otra. Si ven ahí, hay dos líneas. El primer cuadro habla de proyectos de I+D+I, y el tercer cuadro habla de transferencia de conocimiento a pymes. Aquellas empresas que de forma relevante puedan liderar el proyecto porque tienen recursos personales o recursos personales de carácter técnico para el desarrollo internamente del proyecto, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos un proyecto de I+D. El proyecto viene desde la empresa. El 50%, más del 50% del presupuesto que nos vayan a presentar son recursos específicos de la empresa, ¿vale? Si no tienen esa capacidad técnica que necesitan, o bien adquisición de tecnología o temas relacionados con adquisiciones de patentes y demás. Eso lo enfocamos a través del tercer cuadro, que es transferencia y conocimiento a pymes. No existe capacidad interna, pero sí va a haber un proceso de adquisición del conocimiento, adquisición de patentes, adquisición de acreditación tecnológica. Eso es lo que llamamos transferencia y conocimiento a pymes, ¿vale? Son líneas totalmente separadas y los conceptos de gasto que son subvencionables a través de cada una de ellas son distintos. En la línea de transferencia de conocimiento a pymes, lo que se financia es la contratación de alguien a nivel regional del ámbito de los centros tecnológicos regionales, que tienen un claro ejemplo ustedes ahí en León con Inbiotech, u otros centros tecnológicos regionales que les puedan dar soporte a nivel regional, o aquellos departamentos universitarios que puedan dar un soporte específico en algo concreto, ¿vale? ¿Le pueden transferir esos centros tecnológicos o centros universitarios conocimiento a las empresas de León y que ese conocimiento pueda ser financiable? Sí, si el proyecto es específico de esto y con los agentes que hemos comentado, cabría la posibilidad a través de la línea de transferencia de conocimiento a pymes, ¿vale? O sea, que quede ahí abierto. Vamos a la segunda pata, que es decir, la empresa tiene una capacidad técnica de desarrollo de proyecto y va a estructurar un proyecto de I+D+I en el campo de la bioeconomía circular. ¿Es financiable? Pues puede ser financiable. Hay que presentar la solicitud antes de realizar nada. ¿Para qué tipo de proyectos es? Los detalles los veremos después. Son proyectos entre 20.000 y 700.000 euros. Esos detalles los veremos específicamente viendo las transparencias de esa línea concreta, ¿vale? Lo que voy a indicar inicialmente es un poco la generalidad. ¿Qué tipos de gastos son financiables a través de un proyecto de I+D de una empresa? Los proyectos que son financiables a través de un proyecto I+D de una empresa son fundamentalmente tres tipos de gastos. Son gastos del personal de la propia empresa directamente involucrado en el proyecto. O sea, son nómina, la parte proporcional de nóminas y seguros sociales correspondientes a las horas imputadas al proyecto por parte de personal técnico. ¿El personal auxiliar puede participar en un proyecto I+D? Sí, pero con limitaciones. Con máximo un 20% del presupuesto que ustedes nos presentan podrá ser de personal auxiliar. Lo fundamental es que nos justifiquen la capacidad técnica y la disponibilidad técnica de personal técnico que pueda realizar esas acciones, ¿de acuerdo? O sea, los conceptos subvencionables son los gastos de personal de la empresa directamente involucrados al proyecto. Aquellas colaboraciones externas que vía subcontrata vayan a hacer, bien a otra empresa que dé un valor añadido único para el proyecto que van a hacer, a un centro tecnológico, a un centro universitario, esas cuestiones. O sea, ustedes dicen, voy a necesitar una colaboración externa de alguien con un expertise concreto que me va a hacer esta parte concreta en mi proyecto I+D. ¿Eso es financiable? Puede ser financiable, ¿de acuerdo? Hay que ver si es una empresa, qué tipo de empresa es, que eso realmente es algo único que puede hacer esa empresa, si es un centro tecnológico o es un centro universitario, digámoslo así, que el valor ya se presupone. La cuestión es que realmente el contenido que se vaya a aportar sea algo cierto relacionado al proyecto de I+D. Esas colaboraciones externas que vienen vía subcontrata, como máximo pueden ser, es hasta un 50% del presupuesto global. He dicho antes, la voz cantante es las acciones específicas en la empresa, aunque determinadas acciones pueden subcontratarse a través de colaboradores externos. Y el tercer concepto que puede ser financiable son aquellos consumibles específicos relacionados con un prototipo, con acciones de las acciones que vayan a hacer. Cuando hablamos de I+D, dense cuenta de lo que estamos hablando, es I+D de producto, proceso o servicio. O sea, lo que digo siempre, tengamos en mente una idea clara de lo que es el I+D. En I+D hay dos biblias del I+D, lo que es el manual de Oslo y el manual de Frascati a la hora de orientar y definir qué es un proyecto de I+D. El concepto que se utiliza a nivel europeo es el concepto TRL, Technology Readiness Level, que es un poco ubicar en una escala entre 1 y 9
cómo está ubicada la investigación o el desarrollo que se hace por parte de una empresa o por parte de un agente de cualquier institución. Lo más próximo a uno es investigación básica, lo más próximo a nueve es más innovación tecnológica, es llegada a mercado, ¿de acuerdo? Pues siempre lo que hay que hacer en un proyecto I+D es ubicar dónde se encuentra, ¿de acuerdo? Si está más próximo ya en el desarrollo, está más próximo a mercado, si está más próximo a una investigación básica o a una investigación aplicada, ese es el concepto que normalmente tendremos que ubicar en cualquier tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en los proyectos de I+D, esos son los tres tipos de gastos que se pueden financiar. Tienen otras dos líneas ahí indicadas de conceptos que pueden ser financiables a través de I+D. Hay una que llama, que se está indicada, son planes estratégicos de I+D. Los proyectos de I+D que he hablado antes son para pymes y lo que llamamos mid-caps. O sea, que empresas que empresarialmente ellos y su grupo de empresas no tengan más de 1,000 trabajadores. Eso es el concepto que utilizamos para mid-caps. El concepto, ya digo, de la línea proyectos de I+D más I es una línea para pymes y mid-caps, ¿vale? El concepto de pyme es una definición de pyme que nos arrastra a todos los órganos gestores, una definición europea de pyme a la cual nos tenemos que someter y les tendremos que insistir en que por favor preséntenos estas declaraciones de datos empresariales suyas, de las empresas en las que participen, de las empresas que participen en las que participan. Todas esas cuestiones son fundamentales para ver el que una empresa pueda ser pyme o no pyme. O sea, fundamentalmente es una línea dirigida a pymes. Y en la última modificación también se incluyó específica para mid-caps, o sea que el grupo tenga máximo 1,000 trabajadores, ¿de acuerdo? O sea, entonces, la línea de planes estratégicos de I+D, la segunda, es una línea que es más amplia. Ahí sí las grandes empresas pueden tener cabida en planes estratégicos de I+D. Una gran empresa no tendría cabida en proyectos de I+D más I, pero sí en planes estratégicos donde son proyectos de más de 2 millones de euros, que pueden ser una acumulación de proyectos, no es un único proyecto, puede ser 3-4 proyectos incluidos en un plan estratégico de la empresa y que dentro de ese plan estratégico de la empresa se quieran lanzar para su gestión. Los tipos de gastos son semejantes a los que he enunciado anteriormente. Entran otro concepto de gastos adicional, como pueden ser el tema de amortizaciones contables de determinados equipos directamente involucrados en el proyecto, que en la otra línea, en la línea básica de proyectos de I+D, no eran subvencionables, pero cualquier inquietud o aclaración que quieran al respecto, consúltenos directamente. La tercera línea, el tercer bloque que ahí tienen ahí de transferencia con conocimiento a pymes es una línea de servicios a la innovación, de servicios a la I+D. Aquellas empresas que vayan a hacer los trámites para obtener incentivos fiscales o a implantar un sello de ciberseguridad o acciones específicas con la contratación de un cloud. Cuestiones de ese tipo, que son cuestiones más de servicios a la innovación, son servicios, lo que se financia son acciones de contratación de una consultoría externa para realizar ese tipo de servicios. Pues eso puede ser financiable, unos porcentajes de subvención bastante, bastante relevantes, pues que sepan que alguien que vaya a estar inmerso en alguna de estas acciones que tiene un recurso de financiación siempre que nos presenta su ITUD antes de iniciar nada. Ese es el resumen. No quiero extenderme mucho más en todo lo que estoy hablando, únicamente ver, aquí tienen en la información que tendrán a su disposición, información de la línea de creación de empresas, por si alguien le ha suscitado la inquietud de si puede o no puede presentar alguna acción que pueda tener en mente. Le hemos incluido la línea de proyectos de inversión en pymes, que son las que he comentado, que eran inversiones de empresas, de cualquier tipo de empresa, ya pueden ser ampliaciones, modernizaciones, inversiones hasta 1,5 millones de euros. Aquí tienen los sectores que pueden tener cabida. Ya hemos hablado de algunas limitaciones en el sectores primarios. Tienen un resumen de los proyectos subvencionables, que requisitos entre 30,000 y 1,5 millones de euros. Y bueno, pues ahí tienen ese resumen. En las líneas de inversión, lo que es financiable no son los gastos de personal. Los gastos de personal son exclusivamente financiables a través del personal técnico directamente involucrado en proyectos de I+D. En las líneas de inversión son para inversiones materiales, lo que pueden ser obra civil, bienes de equipo, ingeniería, otros activos materiales relacionados con el proyecto. Las líneas de inversión, los topes de intensidad de ayuda, para cuanto más pequeña es la empresa, el tope puede ser mayor. Pequeñas empresas es hasta un 30%. Los criterios de valoración están en cada una de las convocatorias y para medianas empresas es hasta un 20% en la provincia de León. Incentivos regionales, la línea del Ministerio para Inversiones que les he comentado anteriormente,
cualquier duda que tengan, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Las cuantías de ayuda son semejantes. Los límites de ayuda no se definen en función de qué gestor los organiza, sino en función de las regiones específicas. Cada región concreta tiene su porcentaje definido en su mapa de ayudas. Esta sí es la que me he centrado anteriormente, proyectos de I+D. Es para autónomos, pymes y midcaps, menos de 1.000 trabajadores, domicilios o centro productivo en Castellón. Los sectores en las líneas de I+D son sectores más amplios. Alguna limitación que pudiera haber en líneas de inversión para sector primario normalmente no la tenemos en proyectos de I+D. O sea que todos los sectores que en la RIS 3, en la Estrategia Regional de Innovación, puedan todas aquellas áreas que puedan considerarse como prioritarias son sectores que puedan ser susceptibles de proyecto I+D. O sea, una empresa de bioeconomía circular trabajando con materias primas, primarias, agrarias, agrícolas, ganaderas, ¿podría ser susceptible un proyecto de I+D? En principio sí, ¿de acuerdo? O sea, que no tenemos esas limitaciones que puede haber en algunas otras líneas de ayuda. O sea, que por favor, cualquier proyecto que tengan ustedes en mente, pónganse en contacto con nosotros para matizar los detalles que consideren más importantes. ¿Vale? Son proyectos entre, como hemos indicado anteriormente, entre 20.000 y 700.000 euros y hasta 1.000.000 euros en proyecto de colaboración. Esto es muy importante. Los proyectos se pueden presentar de forma individual o en colaboración con otras empresas. Quienes son susceptibles de nuestras líneas de ayuda son exclusivamente empresas. ¿Vale? La entrada de centros de investigación, organismos, centros universitarios u otras empresas, o sea, una cosa es la subcontratación que he comentado anteriormente como parte del proyecto y otra cosa muy importante es el proyecto en colaboración. Los proyectos en colaboración son proyectos en los cuales hay un acuerdo de colaboración para un proyecto de I+D concreto por parte de empresas. ¿De acuerdo? Si esas empresas son de Castilla y León, cada una de las empresas presentaría su proyecto en la provincia presentaría su proyecto en la provincia donde están ubicados, ¿de acuerdo? Donde se van a realizar las acciones concretas. ¿Por qué es importante los proyectos en colaboración? Los proyectos en colaboración son muy importantes porque el porcentaje de ayuda que pueda ser aplicable a un proyecto siempre será mayor. Cuanto menor sea la empresa, cuanto mayor sea el riesgo tecnológico existente y cuando exista colaboración entre empresas. O sea, lo que es la colaboración empresarial es algo que desde el ámbito de I+D es algo que siempre está muy bien visto. La colaboración en el ámbito de I+D y el porcentaje de ayuda puede verse incrementado hasta un 15% en los límites básicos de proyectos de investigación y desarrollo. ¿Qué tipo de costes son subvencionables? Por repetir y ya no aburrir más, gastos de personal, colaboraciones externas, eso es lo que hablamos de subcontratación a terceros, y coste de materias primas. ¿Qué porcentajes de ayuda tienen los proyectos de I+D? Pues lo que he dicho. Los proyectos de desarrollo experimental, pues del 25 al 45%. El tope del 45% es para pequeñas empresas, el tope del 25% es para las midcaps, ¿de acuerdo? O sea, el porcentaje, el tope del mapa de ayudas será mayor cuanto menor sea el tamaño de la empresa. En temas de investigación industrial, pues los topes de intensidad de ayuda son mayores. Podemos llegar hasta un 70% para pequeñas empresas, 50% para midcaps, ¿de acuerdo? En los proyectos en colaboración hay 15% más en los límites anteriores. Nos deja un margen mayor para establecer límites superiores respecto a los anteriormente indicados. Y siempre está bien valorado el que pueda haber, es una causa importante a la hora de valorar un proyecto, el que haya colaboraciones externas con terceros, con organismos de investigación, centros tecnológicos, que den un soporte, un valor añadido de referencia al proyecto. Eso es lo fundamental, lo último que quería hablar, en la línea de planes estratégicos de I+D, lo mismo es para sectores RIS 3, no hay ningún problema en determinados sectores relacionados con lo que pueda ser el sector primario, por favor pónganse en contacto con nosotros para cualquier consulta, presupuesto mínimo 2 millones de euros, y lo que decía anteriormente, aquí además pueden entrar las amortizaciones de costes de instrumental y material directamente involucrado en el proyecto, si es cierto que es para proyectos más relevantes, las grandes empresas aquí pueden tener presentación, los porcentajes de ayuda semejante a lo que habíamos comentado. Cuanto mayor sea el tamaño de empresa, menor es el tope máximo alcanzable en cada una de las fórmulas, bien sea de investigación o de desarrollo experimental. La línea de transferencia de conocimiento en pymes es la que he estado hablando anteriormente, que son servicios pues, para temas de adquisición de patentes, para temas de certificación de ciberseguridad, para temas de deducciones fiscales.
son proyectos bastante relevantes y lo que se financia en estos casos son temas de contratación de consultoría externa para las acciones específicas de cada uno de los campos o las cuestiones relacionadas con las diferentes certificaciones que se han comentado. Y por mi parte no quería hablarle nada más, creo que me he extendido ya demasiado, es un tema denso, un tema que puede resultar muchas veces complejo, por eso siempre decimos tengan contacto directo con nosotros que intentamos focalizar lo mejor que podamos la receta que pueda ser aplicable para cada una de sus empresas. Ahí tienen nuestros datos de contacto y la página web donde encontrarán todos los detalles de lo que hemos comentado en empresas.jcyl.es. Y por mi parte, nada más. Muy bien, muchas gracias, José Francisco, también por tu exposición sobre las posibilidades de financiación de la bioeconomía que pueden tener las empresas de Castilla y León. Ahora iniciaríamos un turno de preguntas. Bien podéis manifestarlas a través del chat, pero si no, comienzo yo con alguna de ellas, ¿no? Dirigida en general a todos los ponentes, y es si en el desarrollo de bioproductos o de bioservicios, en esa identificación de posibilidades de utilización de los recursos naturales renovables para desarrollar actividad económica, ¿habéis encontrado algún tipo de barreras legales o administrativas que os hayan impedido completar los procesos o desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado por parte de Dolores Hidalgo de Cartif los problemas de utilización de la estrubita, al estar considerada como residuo y no poderse utilizar para incorporarla, por ejemplo, a los fertilizantes, ¿no? Ese sería un claro ejemplo que está en vías de solución, pero son soluciones que tardan un tiempo que inquieta a muchas empresas que quieren desarrollar una solución tecnológica, ¿no? Así que si podéis responderme sobre algunas experiencias que hayáis identificado o hayáis tenido en este sentido. Hola, muy buenas. Si quieres comentamos un aspecto general sobre la relación con administraciones públicas, como de lo que tiene que poder ver igual, digamos, con el recurso forestal, ¿no? En este... en este caso con la materia prima, pues nosotros nos hemos enfrentado a lo largo de los años a circunstancias cuando menos paradójicas de cambios de políticas, como tanto a nivel de administraciones autonómicas, aunque quiero enfatizar que la relación con la administración regional en materia forestal en Castilla y León es excelente, porque tiene una visión muy técnica de la misma. Pero, como puede ser con otras administraciones supraautonómicas, nos encontramos con paradojas como la que algunas confederaciones hidrográficas han implementado sobre limitaciones, por ejemplo, a las plantaciones de choperas, que no dejan a los propietarios forestales plantar en las inmediaciones en zonas inundables, lo que viene a ser el dominio público hidráulico cartográfico estimado, cuando sí se pueden utilizar otros usos del territorio, como pueden ser los usos agrícolas en estas mismas zonas. Son aspectos en los cuales estamos trabajando, pero cuando menos resultan paradójicos, porque muchas de estas choperas precisamente fueron establecidas décadas atrás por las propias confederaciones y que crearon una inseguridad a nivel de abastecimiento importante para las industrias de la región. La empresa en concreto pues ha concentrado inversiones en el país vecino en Francia en los últimos años por existencia de mayor seguridad jurídica y mayor apoyo al sector. O sea, esto es un tema crítico en el caso de nuestra industria. Si no hay materia prima no hay puestos de trabajo porque no se puede transportar a largas distancias esta materia prima, y trabajamos en coordinación con las diferentes administraciones y entendemos que nuestra industria está completamente alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo, del horizonte, Horizonte 2020 ya está digamos, pero el horizonte 2030, sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero muchas veces a nivel regional y nacional pues se siente muy poco apoyo hacia el sector forestal en concreto, porque es un sector que tiene una huella exclusivamente centrada en el medio rural
y queda completamente olvidado en muchísimas políticas públicas. Si alguna otra de las personas que ha participado como ponente quiere aportar algo más sobre sus experiencias en este sentido. Bueno, pues si no, pasaríamos a otra pregunta, también identificando aquellas experiencias de simbiosis industrial o cooperación empresarial que hayáis puesto en marcha en materia de bioeconomía o que hayáis identificado que se pueden poner. Es decir, bueno, lo que para uno es un recurso, para otra empresa es un residuo y se produce una simbiosis entre estas empresas intercambiándolo para incorporarlos a los procesos productivos. O, por ejemplo, pues en ámbitos de cooperación con el intercambio de materias primas o compartir materias primas, compartir logística para la gestión de los residuos, etcétera, etcétera, y el aprovechamiento de los mismos. No sé si tenéis alguna experiencia de estas de simbiosis industrial. En el caso del almidón de las patatas es un claro ejemplo de simbiosis entre dos empresas, pero probablemente habéis identificado otras opciones. ¿Podéis plantearnos algunas de estas experiencias o de estas ideas de simbiosis y cooperación empresarial en materia de bioeconomía? Mariano, no sé si quieres comentar algo más de ampliando. Tienes el micrófono apagado, Mariano. Ahora, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo con el compañero, con Óscar Crespo, nosotros con anterioridad tuvimos dentro de la misma empresa Magasima, sí, trabajamos para Guernica y muchos años para Maderas de Llodio como proveedores de harina de trigo en el pegado del tablero. Y sí, con anterioridad estuvimos utilizando ciertos subproductos de otras industrias para complementarlas, para mejorar ese pegado. De hecho, la primera cuba en su planta de Valencia en Juan fue nuestra. Y en Maderas de Llodio estuvimos como proveedores suyos durante casi 10 años, hasta la compra por parte antes de la compra por parte suya, cuando era una empresa autónoma, haciéndole cáscara de almendra, que sí era un subproducto para otras empresas, y harinas de trigo micronizadas. Y de hecho, el proyecto, cuando nos llamaron para la recogida de almidón, en un primer momento era para introducirlo, lo que denominan ellos, como cargas en las harinas del pegado del tablero contrachapado. Se hicieron las pruebas, que él conocerá la fábrica, en Las Parrosas, en La Bañeza, son pequeñas fábricas de Ciencia de León, y sí resultaron, pero como consumo da más utilidad o nos da mejor resultado lo que denominamos microcargas, es decir, introducirlas entre un 2 o un 3% en las peletizaciones. Bien, como he explicado antes, bien sea de piensos, o bien sea de peles de biomasa. Muchas gracias, Mariano. Amaya, ¿estás ahí? No sé si tienes alguna experiencia en este sentido. Sí, hola, soy Miguel. Es que Amaya ha tenido que marcharse. Soy su compañero. Sí, Miguel. Así que nada, os saludo. Pero bueno, pues yo soy un poco más de otro área, así que tampoco no os puedo ayudar mucho en esta cuestión en concreto. Gracias, de todas maneras. Loli, ¿quieres aportar tú también alguna experiencia de los diferentes proyectos que habéis desarrollado en colaboración con empresas? Bueno, nosotros, yo ya os he mostrado, espero que me digáis bien, es que me he cambiado de sala y ahora estoy...
con más gente. Os he mostrado en la presentación algunos casos en los que hemos participado y como ese hay varios. Normalmente no suele ser fácil, no suele ser fácil primero porque nosotros detectamos que hay cierta falta de comunicación entre empresas. Quizás no hay un foro habitual en el que puedan tener este tipo de conversaciones de mira, esto es lo que tengo yo, esto es lo que tienes tú, qué podemos hacer conjuntamente. Entonces quizás eso falta ese marco de intercambio de experiencias y de ideas para poder sacar estos proyectos adelante. Porque nosotros trabajamos en la preparación de proyectos, pues proyectos de investigación, proyectos en los que un poco también hacemos como link, unimos empresas, y muchas veces de estas discusiones que nosotros generamos o provocamos entre empresas, pues para proponer un proyecto, para acudir a alguna ayuda nacional o internacional, es cuando salen estas ideas y luego ves que realmente son ideas con bastante potencial y que llevadas a la práctica pueden tener verdadero éxito. Entonces, bueno, nosotros por nuestra parte sí que hemos detectado pues varios casos de incluso bueno, yo os he presentado el de caso de la empresa que tenía pues unos tenían residuos y en sus mismas industrias tenía una posible actividad que podía recuperar, que podía sacar valor a esos residuos que generaban la otra actividad, o en el caso de los purines que tenía una de las empresas de la fábrica, del grupo este mexicano. Y luego la falta de combustible que tenía la otra empresa del sector. Pero bueno, esto es un grupo, pero es que esto pasa en la vida real entre empresas de diferentes que no tienen nada que ver. Entonces hay cientos de granjas, de macrogranjas que tienen unas instalaciones, que tienen un potencial ahí que no aprovechan. Y hay empresas de transporte que están pagando y comprando y usando combustibles fósiles tradicionales, teniendo esta otra oportunidad. O sea, esto es un poco, hay que buscarlo también. Entonces, yo creo que a las empresas sí que las invitaría a que hicieran este ejercicio, un poco de búsqueda de posibilidades y analizar un poco qué tengo, qué necesito, con quién podría asociarme para sacar proyectos de este tipo adelante, que al final van a beneficiar a todos los que participen. Yo aquí, simplemente por complementar un poco lo que ha comentado antes Mariano, nosotros dentro de nuestro proceso productivo utilizamos subproductos de otros procesos productivos, como pueden ser componentes que se añaden a las colas, cáscara de almendras, que hay muchas cosas, o subproductos de nuestro proceso productivo, desde el polvo de la madera, la astilla, la madera de menor calidad, restos de tablero, etc, etc, y absolutamente todo tiene un canal bien dentro de nuestro propio proceso o mediante otras empresas, las cuales bien son nuestros proveedores o les suministramos estas materias primas, ¿no? Y al final es una industria tradicional, pero es un ejemplo de una solución a escala. O sea, no estamos hablando de poco, sino que estamos aquí hablando de cientos y cientos de camiones todos los años como parte de esta solución de prácticamente cero residuos, digamos. Muy bien, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, pues agradecer una vez más a todos vuestra presencia aquí hoy. Y animaros a conocer más sobre el proyecto INVEC. Recordamos la página web, podéis verlo en el chat, www.invec.org, donde podréis tener también información puntual de los diferentes servicios gratuitos que se van a poner a disposición de las empresas de la zona del territorio POCTEP en Castilla y León. Es un número limitado de empresas en donde se podrá dar este servicio de diagnóstico sobre bioeconomía, potencial de bioeconomía de la empresa, la elaboración de un plan de actuación para la propia empresa, la identificación de subproductos o la identificación de posibles proyectos de innovación, así como vías de financiación para los mismos en ese banco de proyectos que se quiere crear en el proyecto. Muchas gracias a todos. Y animaros a participar en todas estas iniciativas y en estos servicios gratuitos que vamos a poner en marcha. Damos por cerrada la sesión
y saber que, bueno, pues podréis disponer también de las presentaciones de esta jornada a través de la página web del proyecto. Muchas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.